Pedro Banda, sean bienvenidos al episodio 109 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel aquí me encuentro, como ven, con el resto delenco elenco de los gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordo? Bueno, ¿qué hubo, Banda? Pues esta semana he seguido jugando un ratito más de eh, DuckTales re, Remastered. Mm. Este, ya estoy... Voy a ver si lo puedo pasar ya en dificultad extrema. Ok. Eh, también he estado jugando Dragon's Crown, obviamente. Sí. Eh, y este... También practicando para el siguiente jugando con los gordos. Para que no, no, que nos, vaya ordes, mal. Para que no nos vaya tan mal. Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Eh, pues retomé un poquito eh, Rogue Legacy. Porque lo, lo boté. Uh -huh. eh, est hemos estado jugando mucho Dragon's Crown, obviamente. De hecho, jugamos la corrida más brutal. Con, sí. un, con un personaje. Con un caballero nivel 35. Uh -huh. Porque, bueno... Si todo salió bien, pues salió la reseña, ¿no? Sí. Entonces. Les mencionamos que los personajes. Lo que juegan en. ¿cómo se llama? En cooperativo local. El segundo jugador y los demás. Su progreso no aumenta. Bueno, queremos terminar con otro. con el otro personaje. Y. Pues fue muy brutal. Acabamos. Creo que la primera parte en. Una hora. Tres horas, así todo junto. No, 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 una, una hora. hora así. Una hora. Nos echamos dos horas y llegamos a la mitad de los, de los, de la, de la segunda parte. De la segunda parte. Entonces, pues, hemos estado jugando mucho eso, obviamente. Sí. Y algunas cosillas por ahí. Está tranquilo, la verdad. Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Dragon's Crown, precisamente también para la reseña para que hubiera gameplay, por si todo salió bien. Pues bueno, la reseña ya salió, como dice este Adrián. Eh, también está jugando un poquito Rogue Legacy que lo compré ahorita que se puso barato en el Steam Greenlight en el aniversario. Y otro jueguillo eh, por ahí eh, que estuve comprando porque se lo recomendaría quizás después. Eh, falta que lo juegue un poquito más para ver qué onda. Eh, y bueno, ya como es costumbre, eh, en esto del inicio de los podcasts tenemos varios anuncios eh, para darles. Eh, como es costumbre también, ya Sam nos eh, regaló una sección de cómics nueva que se llevó a cabo el domingo, no, el domingo, miércoles pasado. Uh -huh. mm -hmm. Eh, es de Pollo con Ciruelas, de Marjan Satrapi. Eh, si ustedes recordaran, eh, quizás alguna vez, no me acuerdo si Gris o yo, quizás nunca lo hicimos, pero o quisimos hacerlo. Eh, recomendamos una película que se llama Persepolis, que es de la, de la misma autora. Es una película que se adaptó de un cómic, me parece, o de un libro. Eh, creo que es iraní, eh, me parece ser que la, la autora, entonces es un cómic muy, 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 hace cómics muy, muy interesantes. Eh, entonces, por favor, chequen la reseña que hizo Sam el pasado miércoles de pollo con Chiruelas. Eh, también tenemos el, la sección de cine, nos tocó ahora El Conjuro, muchos de ustedes estaban esperando esta reseña porque también Sam es como muy fanática del cine de terror, entonces, pues bueno, se lamentó el viernes pasado, por favor, chequenla en 3gb.com.mx. Por si les interesa saber qué tal está la película. ¿no? Uh -huh. eh, les queremos recordar que el siguiente Jugando con los Gordos ya tiene fecha. Eh, va a ser Jugando con los Gordos de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Mucha gente tiene la duda que si necesitan tener el DLC de Arcade Edition para poder jugar con nosotros. Sí, en efecto, lo necesitan. Eh, sabemos que hay una especie como de compatibilidad, pero nunca nos ha funcionado bien. La, la última vez que lo hicimos pensamos que sí iba, no iba a haber broncas. Pero siempre sí empezó a causar hubo, problemas y que no nos problemas. podemos conectar. Y... De repente votaba eh, el lobby. Uh -huh. sí. Y volver a poner el lobby es. Es latoso. Es es tardado, es latoso, sí. Entonces, sí, les pedimos por favor que solo pongan en la convocatoria que ya debería estar activa. Mm. Dijimos que iba a estar el viernes, pero se nos pasó, lamentablemente. Eh, vamos mucho a tener... trabajo. Muy sí, mucho, mucho trabajo. trabajo. Eh, va a estar el. Debería haber estado el lunes. Si ustedes también viendo la versión en video, eh, estuvo ayer. Si están escuchando la versión en audio, debería haber estado más temprano en la tarde. Eh por favor, solo pongan en la convocatoria si ustedes tienen este DLC, el Dark Edition. Ya que, pues bueno, vamos a tratar de, de que la cosa corra lo mejor posible. Y pues bueno, si no pueden conectarse, obviamente no vamos a poder jugar con ustedes. Saben que luego los juegos este tienen este tipo de problemas de conexión. Los de pelea son particularmente... Quisquillosos. Quisquillosos en ese aspecto, entonces no vamos a tener así como... Vamos a perder tiempo esperando gente o a ver si nos podemos conectar con alguien más, ¿no? No es mal pedo, simplemente porque tenemos el compromiso con los que sí pudieron conectarse. No, aparte, si perdemos 10 minutos, eh, son 10 minutos que se los quitamos a ustedes. Uh -huh. mm -hmm. Sí, sí, entonces mejor preferimos que se, que se aproveche jugando y pues, decimos, no es mala leche, simplemente pues, tenemos el compromiso con las demás personas y pues, son cosas aleatorias que suceden, ¿no? No es, no es culpa de nadie realmente, simplemente el internet no quiso jalar. Pero bueno, eh, va a ser el próximo 8 de septiembre, domingo, en la noche. Y pues bueno, ya les dije, deben estar. Eh, si quieren participar, por favor, chequen la convocatoria, debe estar en 3GB.com.mx, en el apartado de Jugando con los gordos. Si no, debe estar en la marquesina de las. Eh, noticias feature que tenemos, ¿no? De vez en cuando. Eh, y bueno, también tenemos el anuncio de que ya tenemos nuevo enlace en la página. Eh, si ustedes recordarán, eh, les mencionamos hace, hace mucho, mucho tiempo, de hecho, eh, una página que creó uno de los usuarios más activos del foro, que es este, Segura, me parece, o era muy participativo, no recuerdo bien cuál es el origen de la página. Checamos el contenido y, pues bueno, ya. Eh, eh, es, forma parte de los enlaces de la página. Lamentablemente también tuvimos que quitar uno. <laughs> porque ya porque nada más podemos tener ese número. No, no es cierto. Nah, yeah, desapareció yeah. lamentablemente. Entonces, sí, eh, tenemos nuevo, nuevo, nuevo contenido o enlace, que es este último continuo. Eh, es una página muy similar a la nuestra de comunidad, videojuegos. Eh, tienen podcasts, tienen ese tipo de contenido. Por si les interesa checarlos, hagan por favor clic en la sección de enlaces. Ahí debe estar fácil y detectable para todos ustedes. Si quieren checar el último continuo. Pero bueno, ya acabados los anuncios de parte de la introducción, nos podemos pasar al sillón. Bien, aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta semana, pues bueno, no estuvo muy alocada pero sí pasaron algunas cosas relevantes. De hecho, tenemos nueva consola que muchos nos esperaban, pero vamos a hablar de ella en el tema de la semana. Así que vamos a pasar a ver qué más sucedió en estos últimos días. A ver, Adrián, cuéntanos qué onda con algunos este, títulos de Nintendo que van a salir por lo menos en el Wii U y en el 3DS. ¿Cuándo salen? Así es, Nintendo hizo varios anuncios la semana pasada, entre ellos relanzó una lista de los juegos que van a salir en otro otoño. Otoño se refiere a septiembre, octubre, noviembre, la mitad de diciembre, o sea, mm. es que todo lo que queda del año. Sí. Uh -huh. Hay algunos cambios. De hecho, lo más importante lo pusimos era por los cambios, no porque... ¿Cómo se llama? No porque tuviéramos que reafirmarles Ajá. que mm. va a salir un juego. Sí. Eh, The Legend of Zelda Wind Waker HD va a salir el 20 de septiembre digital. Uh -huh. eh, esta, esta fue una de las sorpresas. Y la, y la fecha en físico se mantiene, 4 de octubre. Sí. Entonces, si no te, si te interesa tener el juego antes, si no te importa no tener la copia física, puedes comprarlo de manera digital el 20 de septiembre, ¿no? Uh -huh. eh, Wii Party User el 25 de octubre. Super Mario 3D World sale el 22 de noviembre. De hecho, movieron la fecha porque en, en el dijeron que va a salir por diciembre. Descasi, en diciembre. Es casi diciembre, pero bueno, eh, todavía Exacto. es noviembre. Ajá, o sea, ya lo, no sé, lo movieron un poco. estamos en noviembre. Creemos que es básicamente por... Es más útil sacarlo en noviembre, creo. Sí. Que en diciembre, Aunque especialmente, ya parece to... entonces es... ya pasó el Black Friday. No, el Black no. Friday es el 29. Uh -huh. Uh -huh. Aparte... Es justo el domingo antes. Ajá, uh -huh. ellos compran sus regalos por adelantado. Ajá. Uh sí. -huh. Uh -huh. eh, el que siento que sí va a salir un poquito tarde es el Donkey Kong Country Tropical Freeze, va a salir 6 de octubre de diciembre, perdón. 6 de diciembre está bastante retirado. Uh -huh. Es un juego eh, quizás muy esperado por mucha gente, pero no es un juego tan grande realmente. Uh -uh. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo más, eso es lo más importante el Wii U van a salir otras eh, third party, ya saben, no Assassin's Creed. El de hecho, está, de hecho está raro, pero está que estoy checando el calendario, sale en un viernes. Es un viernes el 22 el Mario. Entonces, así no, como... yo creo que es por Black Friday. Sí. Especialmente darle su semana. Es para darle su semana para que la gente ya la tenga, lo tenga en bien el consciente. consciente que está que existe y que lo vea así en las tiendas, ah, ya ya sé cuál voy a comprar cuando venga ese cuando día, venga ¿no? el, sí, en una semana me lo Exactamente. Como. Eh, entre ellos, pues está, ya saben, Assassin's Creed, 29 de octubre, eh, Watch Dogs, 19 de noviembre, Call of Duty Ghost, 5 de noviembre, uh -huh. entre otras cosas, ¿no? La lista está ahí en la página. Uh -huh. Y para el 3DS va a salir el Pokémon Y el 10 de octubre, que es lo más pesado que va a traer el 3DS. Pero, a final de año. Eh, ya saben que esta, console, este, esta franquicia rescata uh -huh. portátiles, aunque esta no necesita de ser rescatada. Está mucho más que vendida, entonces nada más va a ser que las, las ganancias aumenten. Sí. Otro juego importante, pero no tanto como en este sentido, es The Legend of Zelda A Link Between Worlds, 22 de noviembre. Sí. Es, es un juego importante. Sí. Sale el mismo viernes que sale Mario. Así es. Mario Party. También yo creo que es lo mismo, que sí. esté ahí en el consciente, ¿no? Pokémon uh -huh. no necesita casi ni anuncio en ese sentido. No. Sí. Uh -huh. Y Mario Party Island Tour. Este, no lo conocía, la verdad. Así ay, güey, ¿cuál es ese? Sí. Pero bueno, salió en el comunicado 22 de noviembre. Bien, okay. ese. Espero ya tener mi 3DS para ah, antes sí. de Zelda. Sí, la verdad es que. Estoy teniendo calvo. Ok, eh, la verdad es que. Pues te... todos de aquí queremos un 3DS, pero pues no tenemos el dinero ahorita para comprar uno, entonces. No, hay muchas cosas que comprar. De hecho, pues ya. Tenemos fue... que mantener las reseñas. Sí. sí, sí entonces, sí, la. El los que llevan presidente pues sí son los juegos que tenemos que reseñar entonces pues sí, lamentablemente no tenemos el tiempo no pues los dinero que prioridad, para dedicarle si a una prioridad cualquier burlátil. tipo de consola de sobremesa sí 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 pues bueno ahí está hay muchos juegos que van a salir en el Wii U Tiene una line lineup eh, bastante eh, fuerte está bien me gusta o sea tiene un Zelda eh, en ambas plataformas ¿Mm -hmm. ¿Tiene, tiene Mario tiene Mario el Mario Party no le diré un Mario, no, es un juego de fiesta. Uh -huh. pero tiene Pokémon. Un, Mario, un Mario para la consola. Un Mario para Y Pokémon. Pokémon. Y Pokémon, o sea, Pokémon es para el 3DS. Sí. Y pues uh -huh. ya sabe, ¿no? Va a venir Scribble Notes, eh, un Mask, el de DC. Uh -huh. eh, y pues ya lo de siempre. De hecho, entre ellos también viene la salida de Sonic Lost Worlds, 22 de octubre. Sí. Entonces, está bien. Mucha gente dice que pues es que es lo mismo de siempre y demás, pues es que es Nintendo, también de dos maneras siempre es lo mismo con otras compañías igual, entonces sí. Sí, no veo la diferencia. Es su, son sus cartas fuertes, ojalá le pueda ayudar a la consola, el Wii U que sí está sufriendo mucho en las tiendas todavía. Uh -huh. eh, mucha gente decía que no, ahora que llegue el Pikmin ya, salvó. <risa> ya. <risa> se salvó. Sí hizo que se, se aumentaran mucho las ventas, pero pues las ventas de poquito, de poquito, pues sí se triplican, pero sigue siendo poquito. Sí. Uf. Sí, sí, no, no, no. Necesita un poco más de atracción. Esperamos que ya con los títulos importantes como Zelda, el Mario... Yo digo que hasta Mario Kart vamos a ver un boom realmente drástico. Ajá. Sí, mm. sí, Mario Kart sí vende. Entonces sí. Eh, pero está bien, por lo menos tiene también el Donkey Kong, el Mario, entonces tiene... Tiene, ¿Tiene, menos, tiene tres para juegos grandes. feliz, por lo menos, si tienes uno. Uh -huh. y solo es tu única consola durante lo que queda el año. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, pasando a otras cosas, eh, también eh, la gente de Nintendo nos explicó por fin ya... Ya todos estábamos así como mega ansiosos por saber qué era el modo de héroe de, de Legend of Zelda de Wind Waker HD. ¿Cuál es la diferencia? Ah, sí, por Rafa? fin, por fin lo sabemos, ¿no? Eh, pues es un modo difícil, básicamente. Eh, pues es eh, la modalidad que vas a poder elegir desde el inicio. Una vez que ya lo empieces a jugar. Si ya jugaste tu Wind Waker, ya lo acabaste y dices, ah, pinche juego, me la pela. Mm. Pues entonces pues, este, elegir. Che juego, soy su padre. Sí. <laughs> Esta dificultad para... Pues para tener un poquito más de reto. Eh, la las Las mayores diferencias son que los enemigos te causan el doble de daño. Uh -huh. Y lo más importante, yo creo, es que no hay corazones de recuperación. Ya. Yeah. Pues dependes de puras pociones. Se dependes supongo. de puras pociones. Mm. Y de coleccionar Y de aditas, y de entrar a cuartos a... No, no, de conseguir cuartos de corazón. Sí, más bien, vida cuartos de corazón que te recuperan vida y de aumentar tu contador, pero en sí no hay corazoncitos por ahí regados. Sí. Entonces, pues yo creo que sí le va a Más reto, más reto a la gente que ya lo domina. Sí, sí, sí para los lunáticos esos que... Acaban el... Ay, es que yo lo acabo con tres corazones y no sé qué. se está. Sí, ten, güey. Sí, adelante, pues diviértanse, qué bueno que, que lo caen con tres corazones. Sí. Muy bien, eh, pasando a otras cosas también, ya eh, sucedió lo inevitable, el Wii U bajo de precio. Eh, es un bajón de precio eh, un poquito disfrazado, Ajá, la gente como que no lo percibió tan brutal, porque... En realidad lo que hicieron fue bajar de precio a la consola negra. El Pro o la edición premium, que es la que trae 32 GB de disco duro, ya cuesta lo que costaba la blanca. Ya cuesta 300 dólares. Entonces, pues bueno, no se mega emocionaron, pero bueno, ahí está. Ya fue algo. Ya fue algo. Está bien, por lo menos ya se pueden mm. llevar la, la mejor versión que haya fuera del Wii U. Por, por el precio, el, de la blanca. El precio de la blanca, entonces está bastante bien. Sí. Eh, se esperaba que esto sucediera más que nada porque las consolas van a salir ya a final de año, las nuevas, y el PlayStation 4 solo es 50 dólares más caro que un Wii U, lo cual es absurdo. Entonces, sí. Eh, sí, era, que bueno. viniente, era inminente, era inminente. Sí. Eh, también se anunció que va a haber dos bundles de ahora en adelante, eh, por lo menos por un rato. Eh, el bundle tradicional que trae eh, Nintendo Land, que es el que todos conocemos. Y el que no se tiene que comprar. Y el que no se tiene que comprar. <laughs> y está el que trae eh, The Legend of Zelda Wind Waker HD en versión digital. Ahí está, el que se tiene que comprar. Exactamente. Por el mismo precio. Eh, también tenía un, un, un Gamepad medio gariboleado. y tiene como motivos de Zelda, porque pues, es edición limitada, ¿no? Ajá. Entonces. Eh, si pensaban en comprarse un Wii U, ahora es una buena fecha para hacerlo. para Ahora el 20 de septiembre que salga la versión digital, ese bundle va a salir hasta el 20 de septiembre. Y de hecho, el price cut va a ser efectivo hasta el 20 de septiembre. Entonces, eh, pues sí. Eh, espérense. Eh, espérense un poquito, pero ya falta menos, ¿no? Sí, eh, me falta muy poquito para eso. Yo sí me iría por la versión de Zelda. La verdad, la de Nintendo dan como que no. A no, menos si... de que sí lo piensen usar como con su familia. Ajá, porque si Zelda es como single player nada más, entonces. Sí, sí, si nada más lo van a sumar ustedes, pues páganse por sí. Aparte, de Nintendo Land cuesta 1100. Sí. Todos los juegos de Nintendo cuesta 1100, güey. ¿Por qué? Sí, ¿Por no qué? sé, ¿por qué <laughs> cuestan 1100, pero bueno, aquí cuestan 1100. Y sí. también en su tienda virtual. Me da risa cuando vamos a la tienda y la Legendary Edition de Skyrim cuesta eh, 800 baros y la. <laughs> y Mario cuesta no, 1100 Nintendo todavía. Land. Mario. Okay, <laughs> Mario. No, 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 y lo pones al lado de Sky y ves así, es así. Es triste. Es triste. Sí. Es triste. Las sí, versiones sí. blancas han sido descontinuadas. Uh -huh. Todavía hay algunas, de hecho, yo he, visto, yo he visto en tiendas, pero ya no están produciendo más. Ya o están que... como desapareciendo. Está allá afuera, de hecho. Bueno, no está aquí. <laughs> ¡Ahora es de colección! No, sí, no, es cierto. Nuestro Wii U blanco es de colección ahora. Vamos a vender a 10 mil pesos. Y está bien cochino. ¿Quieres un Wii U super culero cochino pero y pero que nada más bien. tiene 8 gigas? ¡Pero es de colección! Porque ya no los hacen. Ay, también, también mi Xbox es de colección y ya ni funciona bien. Pues ya está a venderlo a 10 mil pesos. ¿Nunca se quemó? ¿Nunca se sí, quemó? Nunca se quemó. ¿Ese, ¿Ese Xbox está cabrón? Pues bueno, eso es la noticia de parte de Nintendo. Hubo un bajón de precios del Wii U. No fue tan drástico el PEX, pero por lo menos ya está bueno, más ya decente es la consola. También por ahí dijeron que no va a haber el sistema embajador, ¿no? Mm... Lo vi en Kotaku, pero no me hagan mucho caso, puede estar equivocado? Sí. Entonces, no me acuerdo, la verdad. Ahí sí les debemos el dato. Si quieren, este, si averiguamos algo más y si hay algo como muy importante, Le lo ponemos... ponemos en la página. Eh, muy bien, eh, pasando a otras cosas, también ya la gente de Gearbox anunció que va a haber una Game of the Year Edition de Borderlands 2, lo cual no sorprende a nadie. No. no. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? Sí, este, Game of the Year Edition de Borderlands 2, que va a llegar en octubre, pues sí, como, como decimos, no estamos para nada sorprendidos. Eh, pues, ¿qué va a traer? Pues, lo que trae, suelen traer en las Game of the Year Edition, o sea, todo el DLC que está ahorita disponible, que son cuatro expansiones. Eh, y los dos personajes extras que son este la Micromancer Gage y mm. el creek que es un, es un psycho. El psycho. El psycho uh, va a estar disponible a partir del 8 de octubre uh, en Norteamérica y en el resto del mundo. El 11 de octubre va a costar 60 dólares, o sea, va a ser precio estándar. O sea, no 1100 pesos. <laughs> sí, mejor value, la verdad. <laughs> que Nintendo Land. Sí. Y, este, y bueno, pues nosotros, nosotros supongo que lo tendremos. Eh, entre eh, eh, algún.? Puede, puede Yo estoy ser esperando cualquiera. que llegue el 11. ¿Eh? Yo estoy esperando que llegue el 11 porque los juegos llegan más o menos los viernes aquí. No sí. llegan los martes, per se. Excepto juegos muy grandes. De hecho, GTA. Ya está confirmado para el 17. Ajá, o sea, GTA sí va a llegar el martes. Así, como saben, sí. Gears of War llega el martes. Uh -huh. Halo, eh, God of War. Cosas de EA. Ajá, sí. cosas de EA, pero. De hecho, EA se esfuerza mucho por sacar los martes. Sí. Dragon's Crown estaba. Dragon's Crown no es Digo, Dragon no, este Dragon's Dogma, perdón. Ah. Dragon's Dogma estaba. Dragon's Pero Dogma es Capcom. Dogma es Capcom. ¿Qué pasó? Ah, dragons, dragon's Age. Dragon no, Age. No, no, no. Perdón. Capcom también. Dragon's Dogma salió ese martes. Ah. Ese fue muy raro. Estaba súper cruzado, hijo. Ajá. Y Dragon Age. <ríe> Dragon <ríe> es, que, y es que hay tantos Dragons. Sí, exacto. <laughs> perdón. Eh, Dragon Age sí salió el martes, ¿no? Ajá. Pero Dragon's Dogma de Capcom, rarísimo. Ajá. Salió también el martes. Así mm. como este juego, como que. Pues iba a salir me, des... iba a salir me desapercibido, ¿estamos de acuerdo? Sí. Era una nueva no IP y todo, y salió así el martes. Yo fui a comprarlo. Sí, sí, de hecho fuimos a comprarlo. Sí, así como, bueno, pues vamos, ¿no? Ya está ahí, hablamos por teléfono y todo. Ah, porque pues, ya, sí. ahora hablamos por teléfono, es más fácil. Uh -huh. <laughs> Muy bien, pues ahí está, eh, la Game of the Year Edition, que es pues, la que pues, esperamos sí. que llegue también el PlayStation Vita el año que entra. Eh, sabes o no has anunciado nada no, de que no, a traer? Que... yo creo que sí Estamos Vamos esperando a que sea eso como... mínimo que traiga los dos personajes extra. yo creo que sí porque ya va a ser un año todavía más sí y más de la y entonces así como, no, ya. Pues ya con el bajón de precio pues ya. Ya, no, ya está bien muy bien eh, también eh, se dio el anuncio de que Warface ese shooter de Crytek era free to play que solo estuvo como en Corea y no sé dónde más va a llegar al Xbox 360 cuéntanos adrián cuáles son los detalles así es eh, Warface que es un shooter free to play de Crytek llegará al Xbox 360 en el 2004. ¿Cuándo? Inicios. ¿2004? Digo, 2014, perdón. Qué pedo. Estoy bien cansado, well, perdón. No vale. <laughs> Estoy muy cansado. Oye, pues En el 2004, o sea que ya llevamos casi 10 años. jugando. 10 años con él, no lo han visto, qué pendejos <laughs> están! ¿verdad? En el 2014 a inicios. Es decir, pues quién sabe, puede ser marzo, puede ser. Febrero. Febrero. Abril. Marzo, abril. Inicios. Mm. ¿Se va a mantener su modelo free-to-play? Pero para jugarlo, como cualquier otra cosa en el Xbox, si quieres jugarlo en línea, tienes uh -huh. que tener Gold. ¡Ups! Uh -huh. Pues ya eso es normal en ellos. Sí, Entonces, no, pero ya pues, va también. a ser normal. Eh, sí. El juego también está en PC. De hecho, bien, lo dice Ezequiel. Sí, creo que lo está desarrollando Crytek Corea. Uh -huh. Uh -huh. Y está en varios países. Creo que está en Rusia, no estoy muy seguro. Pero, eh, en teoría, va a salir a finales de este año en PC en América, en Europa, no sé en qué partes, de hecho... Uh -huh. Este, por ahí venía muy específico que va a ser en Turquía, okay. eh, así como en el comunicado ha sido Turquía es muy importante para ellos yo creo, sí. entonces pues va a ser a finales del año, pero si quieren entrar al juego porque ahorita está en beta, en beta cerrado pueden eh, ustedes entrar a la página de Warface, creo que es warface.com uh -huh. y poner sus datos y si saben qué yo he jugado estos juegos y bla, bla, bla y les pueden dar una llave para que entren y chequen el juego. Muy bien, entonces pues, ahí está. Pues ahí está, chequenlo si les llama la atención. Eh, tenemos el trailer, me parece. Sí, el trailer 13. de com. La, cara, la Cara de la Guerra ha cambiado. Pero se ve bastante igual a lo que hemos jugado ya. Pues es un shooter, al final. Es un shooter militar, pero es free to play, ¿no? Muy bien, pues bueno, esas, son, esas fueron todas las noticias que tuvimos esta semana. Eh, vamos a ver qué pueden comprar en tiendas a partir del martes, quizás. Eh, pues bueno, tenemos lanzamiento Brothers, A Tale of Two Sons. Va a salir ya en la PCN y en la PC. Este juego que estuvo en el Summer of Arcade de Xbox Live. Que bueno, fue bastante bien recibido por muchos. Eh, es un juego así como de pozos y De hecho, lo más raro que tiene ese juego es que tienes que jugar con los dos hermanos. Son dos hermanos. Uno es con un stick y otro es con el otro. Entonces, es ¿Cómo? de esos que ¿Cómo? te rompen el cerebro, cabrón. Ah, como el Resident Evil Zero, <laughs> ¿no? Creo que el, sí. El Zero creo que manejas a. hay, hay un, De hecho, lo más reciente es que hay un puzzle así en Inokuni. Ah, ¿Sí? sí, no, es decir, sí. te rompe el cerebro horrible. Así. Sí, sí, sí. Ah, <laughs> ah, no puedo dividir mis hemisferios. <risa> <risa> sí. También va a salir Castle of Evolution Starring Mickey Mouse HD Remake. 3 de septiembre para la PCN. Wow. Es la versión... Bueno, este es el juego de Mickey que salió en Sega Genesis. Eh, a mucha gente le gusta. No eh, es el de Magical Quest. No es Magical Quest de Super Nintendo. Ese está más peor todavía. Sí. Algún día. Algún día. Diablo 3 para el PlayStation 3 y el Xbox 360 a partir del 3 de septiembre. Ya salió en la versión de consolas. Eh, Dead or Alive 5 Ultimate El 3 de septiembre igual para PlayStation 3 y Xbox 360. Rayman Legends 3 de septiembre igual PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 y PlayStation Vita. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo ya sale por fin. Sí. Eh, Total War Rome 2. Oh. El monstruo que es Total War eh, 3 de septiembre. Esperar. Sí, no, yo no. No, voy a, no yo, no, voy yo a meterme ese no me voy a esperar a tener una nueva computadora. No, me voy, a, no, no, no voy a entrar a Steam en un rato. Porque uh. no lo voy a acabar comprando. Así como, oye. ¿Quieres jugarlo? Ah, pero ¡Déjame en es que, paz! Pero ¡Es que no te voy a poder correr bien! No importa, no importa, <laughs> pero voy a correr. ¡Ándale! <laughs> ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Atrás! Ah! 3 de septiembre en PC. Eh, ah. También va a salir One Piece Pirate Warriors 2, el que ya les habíamos mencionado, de One Piece en el Namco Bandai Summer Showcase. Ah, uh -huh. Él está saliendo 3 de septiembre en el PlayStation 3, completamente descargable. Recuerden que no hay versión en físico de ese. Castle of Illusion, Illusion Starry Mickey Mouse HD Remake El 4 vez? de septiembre, pero ahora en PC Y en Xbox Live Marketplace Entonces ahí está, es uno lanzamiento los lanzamientos de la semana Creo que el más relevante de esta semana es Diablo 3 En consolas Supongo no, que es el que Ray le va a ir mejor no. Rayman también Supongo que es el que le va a ir mejor a Diablo eh, Rayman ¿Eh? es un lanzamiento grande también Y dice obviamente sí que, que está muy muy bueno el Rayman Sí Y obviamente Total War Room 2 Que pues bueno, no será, no venderá las millones y millones de copias sí. que vende diablo pero es una franquicia muy Quieren respetada un juego largo les gustan los juegos difíciles sí. les gustan los juegos donde realmente tienes que pensar como por diez mil personas mm. Háganlo. Háganlo. bueno Háganlo. y también si tienen un monstruo de sí. pc sí, que para esa una bestia Necesitan sí. unas bestias de computadoras pues ahí está esos son los lanzamientos de la semana y nosotros ya nos pasamos al tema de la semana Bueno, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, donde, bueno, vamos a empezar como ya es costumbre, con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 108. Les pedimos que nos hablaran sobre sus cosas, bueno, las cosas que más les llamó la atención sobre Gamescom 2013, ya ven que pasó hace un par de semanas. Así que, Rafa, dinos qué, qué le gustó a la banda de, del Gamescom de este año. Muy bien, tenemos un par de comentarios. El primero es de Héctor Zagua, que nos dice, hola gordos, ¿cómo están? Yo espero que bien e igual de gordos. Quizás más, quizás más. Eh, mis opiniones acerca del Gamescom son prácticamente las de una persona común. Muchos juegos, poco tiempo para ahorrar, etcétera, mm. etcétera. Pero particularmente esta generación viene muy fuerte y me refiero a los juegos de lanzamiento que nos gustaría más que a mí y a toda la banda del guardeo comprarse la nueva consola de Microsoft y de Sony con todos los juegos que salgan y explotarlos al mismo tiempo. No sé. No podrías, no es mucho tiempo. Pero es mucho, eso no será posible. Eso, yo, el dinero sí es un problema, pero yo digo que el tiempo también. Así como sí, o sea, sí, digamos tiempo. que. El dinero no es problema. Eres Batman <laughs> sí. eh, y no tienes ocupaciones de Batman. Uh -huh. eh, no tendrías el tiempo suficiente porque llegarían nuevos juegos sí. antes de que acabes esos. No, sí, yo creo. Eh, no hay juegos muy largos per se o sea está Killzone está Killzone Battlefield Washio yo creo que tiene una, una, una densidad bastante decente Assassin's Creed es largo si compras Forza y eso pues sí fuerza sí te puede durar un chingo de tiempo no y Dead Rising eh, yo creo que también no va a estar muy largo yo creo que es un juego de una semana si lo quieres sacar todo, yo creo que es más. No, oh, o sea, si ¿sí quieres sacar todo, sí, oh, es pues pero... dice explotaros al máximo, ¿eh? Ah, lo bueno. dice. Está bien. No, dice, eso sí, entonces... explotarlos al máximo. Eso es imposible, entonces, porque Battlefield no creo que lo explotes al máximo nunca. No, ah, bueno, pero digamos que... Oh, está bien, no puedes. Es mucho está tiempo. bien, no puedes. sí. <risa> <risa> Para quedarlo darle vueltas. ¿sí? sí, está pesado. Eh, 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 como son los precios por este lado del charco, peor, nada más podremos comprarnos la consola básica y un juego después. O peor aún, no comprar la de lanzamiento como muchos preferirían. No dudo de la gente que ya tiene sus, uh, sus apartados y los aprovechará uh, aprovecharon ciertas ofertas, pero opino que los juegos y consolas deberían hacerse más accesibles ya que no todos contamos con los suficientes recursos y además somos gamers de corazón. No podemos privarnos mucho de nuestro amor hacia, uh, hacia los videojuegos. Espero que lean este comentario, gordos y que tengan un excelente día. Saludos a ustedes y toda la banda. Pues siempre es así por como que la idea, ¿no? Pues, sí, aparte, por desgracia, los videojuegos son un artículo de lujo. No sí. son necesarias. Sí, de alguna manera. Ya hemos, eh, hemos comentado muchas, muchas veces. veces. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos de este lado sí deberían luego bajar un poco las cosas. De huevos por lo menos. Eh... Sí, nosotros de hecho tuvimos la suerte que con... Eh, de la forma en que compramos el PlayStation 4, eh, nos salió nada más 400 pesos más caro del cambio. Ajá, directo. Uh -huh. O sea, fue... Yo digo que está chingón, sí, porque está chido. me ahorré el viaje a Estados Unidos, si es que sí. alguna vez tenga, eh, hubiera tenido la necesidad o la oportunidad de viajar a Estados Unidos para comprar una consola, y pues, cualquier tipo de pues, bueno, gasto adicional, que es el transporte secano, entonces... Eh, Ahí estuvo bien, pero estuvo fue bien. una situación especial. Muy extraña, sí. yo lo vi así de... O sea, estamos a, <laughs> o sea, ¿cuánto, ¿A cuánto salió el Wii U? El Wii U... ¿7200 no se... y algo? Sí. De... Eso, es, es, es el precio de Wii U en estupidez. Esa sí. estupidez. Sí. Entonces, era muchísimo dinero y eso es pues, porque la gente que lo trae, no sabemos si Nintendo México lo trae, no estamos muy seguros porque no nos hemos podido contactar nunca, nunca con ellos. Mm -hmm. Lo hemos intentado, no creo que no. Eh, <laughs> les dimos es que, bueno, nos invitaron a nada con ellos es porque nos hemos contactado con ellos, hemos presentado el proyecto y nos consideran, bueno, Nintendo nunca nos ha respondido nada, si es que existe, no sabemos realmente, ¿no? Pero bueno, la gente que trae eh, ellos, eh, los productos de Nintendo, la empresa que sea, le sube cabrón de huevos. Sí. Y aún así, no ha sido la peor. No, la peor fue gamela. gamela. Sí, Gamela. Sí. Pinches ¿No? juegos de. 1.400 pesos. pesos. Yo me acuerdo que Mario Kart estaba 1.500 pesos. Pero ¿cuánto costaba el Nintendo 64? Puta. No me acuerdo. Me acuerdo que costaba 3.800 o 3.600. Algo salió? así. Estaba un precio mega estúpido. Estamos hablando de. El dinero de aquella 90, época. 1996. Sí, ah, o sea, 1900, son... no, Ajá, o sea sí. poquito dinero, pero en esa época era un huevo de dinero. 1996, sí. hay un concepto que se llama inflación que básicamente implica que el dinero vale menos conforme pasa el tiempo. Entonces, sí, eh... sí. estuvo. Sí, no. es, eh, Gamela era Qué el pedo. peor. Sí. Sí. El reinado negro de Gamela. Mm. Sí, bien caprón. Sí. Sí, me Entonces... acuerdo que sí fue muy notorio cuando ya cambiaron, no sé, yo no, yo sí. no supe que que habían que eh, pues yo no me se... enteré de la noticia pero lo vi en los precios están llegando ya más baratos ya no cuestan todo todo un mes no pues que básicamente con dos juegos premium o sea dos juegos de Nintendo del ah. 64 compras un 64 sí sí Así es. así pero bueno. Muy bien. Muchas gracias a este Héctor Sagua por Ajá. su pensamiento y a ver qué dice la demás banda. Muy bien. Tenemos el otro pensamiento que es de Franco 6249 que nos dice, ¿qué onda, godor 2? Me gustaría muchísimo que escogieran mi pensamiento ya que realmente quiero hablar sobre un tema en específico en cuanto al Gamescom de este año. Pues ahí, está. Okay, ahí está. Muy bien. Primero que nada... Más eh, eh. vale que sea interesante. <laughs> si no, la banda estará muy enojada contigo, sí. Franco. Ya sabes. <risa> Continúa. <risa> Primero que nada, la convención en general me pareció bastante decente, sin muchas sorpresas grandes y varias buenas noticias, como la rebaja del PlayStation Vita. No es tan grande la diferencia, pero al menos es un alivio saber que tendré que pagar menos. Mm. Ahora, el tema que quería enfocarme un poco es sobre Killer Instinct, en especial sobre el anuncio de precio y el roster final de personajes, porque debo admitirlo, cuando escuché sus comentarios sobre esta noticia me generó grandes cantidades de ruido en mi mente. Mm. Primero yo pienso que es un precio razonable, no es precio completo y al menos te dejan la opción de pagar menos si solo quieres a algunos personajes. En cuanto al roster quiero aclararles algo. El día que anunciaron a Glacius yo ya tenía previsto que el roster no llegaría a los 10 personajes y al principio tuve la misma reacción que ustedes cuando Ken Love anunció el precio final pero poco a poco llegué a aceptarlo y ahora les explico el por qué mediante una pregunta ¿Alguien se acuerda cuando salió Schoolgirls? Tenía 8 personajes pero aún así era el, juego, el juego era bien piolas. Se nota que Double Helix se ha esforzado bastante en el desarrollo de este juego y los resultados son realmente satisfactorios. Estos tipos saben lo que están haciendo y quieren realmente que este juego sea realmente grande. Mm. Se nota que están escuchando muy bien la voz de la comunidad, en especial a los fans, de los viejos Killer Instinct de arcade. Ojo, no son como esos anuncios falsos que dice Microsoft cuando dice que, está, que escucharon a los fans, siendo que en verdad solo escuchan a sus billeteras, es feedback de a de veras. Uh, deja que la gente pruebe su juego en cualquier momento dado, modificando constantemente lo que piden los fans, ya sea mediante sus foros o en o otros medios. E incluso hacen eventos live stream especiales para jugadores en una Arcadia para jugar el juego. Se llama Killer Instinct Friday. Ahora lamentablemente... O sea, está haciendo el Capcom. Uh -huh. Capcom sí, con la base igual pero son nietos, ¿Está ¿no? haciendo Warriors sí. No, pero aparte, este usó el, el caso de Skull Gears, ¿no? Sí. Ajá. Eh... Skullgirl es un juego indie. Sí. O sea, perdóname, pero... El billete de Microsoft es, es grande. Es mucho más grande. Es, es, <laughs> o sea, yo, yo entiendo. Sí es cierto lo que dices. Es que Skullgirl salió muy bien con solo ocho personajes. Blast porque... es lo que dijimos. Blast Blue tenía un, un contador muy limitado de personajes uh -huh. y estaba muy bien porque eran muy diferentes. Aparte estás diciendo 8 Ajá. Uh -huh. Cuando lleguen porque van a salir con 6. Sí, exactamente sí. van a salir con 6. Ningún juego de peleas ha salido con un roster de 6. Ni siquiera Street Fighter 2. Ni siquiera Street Fighter 2, <laughs> Street Fighter 2 sí, salió sí, con un dos, roster dos, de 8. 3. Y, y desde Mortal entonces 7. Tenía 7. Ah, lo más lo, lo menos sí, sí es cierto. <risa> <risa> lo menos que ha salido este de juegos de peleas Últimamente son de 10, mínimo de, mm. de 10 personajes. Street, desde Street Fighter 3 se mantiene más o menos ese modelo. Yeah. El primer Street Fighter 3 tuvo 10 personajes. Sí. Y pues eh, estamos hablando de que pues es que y Cindy tiene a Microsoft detrás. No, se tienen dinero, ¿no? Tienen dinero. No, o sea, o Skull sea, Greens pero... tuvo que pedir un Kickstarter para poner un personaje DLC. Porque mm -hmm. no tiene tanto dinero. Está bien, ellos son una compañía muy pequeña. Microsoft es mm -hmm. no una compañía pequeña. Sí. Y a, a Skullgirls le ha ido poca madre. El mayor así? problema que tengo con el hecho de que el roster sea pequeño es que, o sea, si dices que están haciendo lo que ellos saben hacer, ok, sí, están agarrando el modelo de Capcom que agarró después de Street Fighter 4, que es mostrarle los juegos de peleas a los fans. Mm. Pero siento que, por el hecho que tiene un roster tan limitado, el juego no lleva tanto tiempo de desarrollo. Sí. Me está, dando, me está oliendo a PlayStation All Stars. Casi casi. Ajá. A algo así como... Es que necesitamos sacarlo ya. Tiene que estar Andale. para que esté... No sé, a mí... Podría estar sensación. muy bueno. Ajá. O sea, Ajá. Lo, lo que siempre decimos es que podía estar muy bueno. Pero ahorita son las, perce las percepciones es que, la tenemos al final. que tenemos. Aparte también... Eh, nosotros sentimos que un juego de peleas que puedas o no comprar los personajes. Cierto es que es bueno. Pero ¿cómo realmente sabes que te no un personaje? Pues vale. probándolo. Uh -huh. Entonces, si yo no puedo jugar con ese personaje, pues no voy a pagar por él pero a lo mejor es el personaje con el que me voy a acomodar. Ese es el problema con este tipo de juegos. Sí, los juegos de, pelea son, los, los uh -huh. juegos de pelea son de acomodarse con un personaje y un uh -huh. estilo de juego. La forma de hacer eso simplemente es jugándolos. Uh -huh. Entonces, lo que es cierto es que el, el, el precio completo cuesta... El, precio, el juego completo cuesta 40 dólares. El 20, Ajá. 20, Ajá. 20, si 20 nada dólares. más quieres el juego sí. ese. Uh -huh. Lo cual Entonces, es un precio bastante más que razonable. Que decente. Ajá, es, más que decente. Sí, es muy, muy, muy razonable. razonable. Muy razonable. En, ese, en ese sentido tienes toda la razón, ¿no? Pero sí sentimos que Microsoft tiene... De, bueno, seguramente lo está apoyando en todo lo que puede. No estamos diciendo que le está dando migajas. Uh -huh. Pero con el billete que tiene Microsoft, bien pueden haber puesto un poco más. Sentimos que más bien están presionando a Double Helix para sacarlo día uno. Sí. Uh -huh. Y ponerle mínimo seis personajes. A como uh -huh. de lugar. A como de lugar, exactamente. Ajá. Ya hablamos de esto, hay cinco anunciados. Uno de ellos, entonces, o sea, no, no va a estar ¿o, Orchid? o Fulgor O Fulgor. O Fulgor. O podrían, Porque eso suma siete. Podría <laughs> no estar ninguno de los dos, incluso. Ajá, bueno, sino que son los dos extras. Ajá. Entonces, está raro, o sea, no, no estamos diciendo que esté mal ni que sea una basura. No, no hemos jugado el juego, no podemos decir si está mal o no. Sí. Pero estamos diciendo que suena mal. Uh -huh. Suena mal, suena sospechoso y suena shaky. Uh -huh. Ajá. Ajá. Yo, créeme, o sea, el juego de peleas que estoy esperando más a final del año es el Ultra Street Fighter 4. Sí. <laughs> ¿Por qué? Porque va a agregar cinco personajes al sillón de personajes que tiene ya en, la, en el roster. Uh -huh. Es un juego probado, es un juego rebalanceado, es un juego que ya establecido. Ajá. Killing Instinct está muy padre que regrese. Está muy padre. De hecho, a mí me gustó la idea de que regresara. El sí. modelo no me preocupa tanto. ¿Sabes qué? Pues compra la versión de 20 dólares. No importa. Ajá. Es más, vamos a comprar el seguro la de 40 porque queremos jugar el Killing Instinct Arcadia, ¿no? Sí. El, el viejo. Pues sí. Entonces, pero pues sí, yo lo veo. Veo como uno de esos juegos de peleas que voy a jugar dos veces y lo voy a abandonar. Porque algo va a tener. Yo sí, ya se las voy a. Ver, es como Injustice. Que tenía así como, no sé qué. O sea, está bueno, pero no no, no me va a marcar. No, no. Es hacer clic en el juego. Siempre sucede. Sí. Y los juegos y de piedad requieren eso, compromiso. Eso hay que aclarar que es muy personal. Obviamente. Si alguien está muy emocionado con Instinct, qué bueno. De hecho, qué padre, porque ya muchos estaban esperando este juego desde hace un chingo de tiempo. Sí, la y... frase ya era ahora se queda corta. Sí, sí, ya era ahora sí, qué bueno. A nosotros, particularmente, no nos gustó la forma en que se anunció. De hecho, lo discutimos mucho así como: no me acaba de gustar. No me acaba de gustar cómo se ven los personajes. No me Ajá. acaba de gustar que sean tan grandotes. No me acaba de gustar los cambios de movimientos. No me acaba de gustar qué le hicieron a Chief Thunder. O sea, son así como. <laughs> Obviamente podemos estar fatalmente erróneos en nuestras percepciones, podría mm. estar muy padre todo y, nos, y al final acabemos estando súper contentos. que bueno sí. Pero eso es, finalmente es, pero es la percepción inicial que tenemos. Y ahorita estamos hablando en el, en el pensamiento pasado que hay tiempo limitado para jugar todos los juegos. Si no hago clic con Kickstarting de inmediato, al diablo. Sí, me voy a poner a, a jugar rápido. otra cosa. Uh -huh. Me voy a poner a jugar otra cosa. Pero bueno. Eh, dice este Franco, continúa diciendo: Ahora lamentablemente son solamente una desarrolladora y el publisher, Microsoft Studios, es el que pone las reglas. Él decide cómo lo va a publicar, en qué día se tendrá que publicar, etcétera Pues sí, justamente es lo que estamos diciendo. Sí, yo creo que los de Double Helix sí metieron el, el, la cosquita de cómo hacerle la publicada. ¿eh? Porque, Ajá. o sea, sí, los publishers tienen mucho control, pero los desarrolladores también hacen fito. Uh -huh. Oye, este juego puede funcionar así. Ajá, Ajá. entonces. Te lo dijo de te dejo de tarea. Te lo dejo de tarea, les parece bien, bla, 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 si no, sacamos un juego de 25 dólares y bla, 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 ¿no? Ajá. Entonces Microsoft habrá dicho que sí. No, no son tan inocentes, o sea... No, no aparte, o sea, Microsoft tiene el poder, ¿no? Sí. Pero también no le conviene latiguear todo el día a Double Helix. No, a no, no necesita, Porque tienen que... Están trabajando. necesita para tener ellos. una buena relación con uh -huh. ellos. Eh, ahorita, el, este es un punto muy crucial en eh, el eh, lanzamiento de nuevas consolas, donde las dos compañías que hacen manufactura de estos aparatos tienen que llevarse lo mejor posible uh -huh. con todos los desarrolladores que puedan. De hecho, lo extraño ahorita que dijimos desde, desde hace mucho tiempo es que EA está como peleado con Sony de alguna forma, ¿no? Algo pasó con Sony. Algo pasó Nosotros con ellos. Nosotros creemos, eh, toda la temporada, toda la temporada, no, toda la generación, por lo menos de la mitad de hasta ahora, uh -huh. EA y Sony han estado muy amiguitos, mm. pero más que nada en de contenido DLC, eh, primero tú, etcétera. Creemos que no llegaron las expectativas. Uh -huh. Y entonces uh -huh. por eso. Hicieron el Switch. Hicieron el Switch a Microsoft, que ahorita y está mucho con Microsoft. Sí, ¿Eso, uy, o simplemente llegó Microsoft con una bolsa de dinero y dijo: ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dile a ese güey que es un puto. <laughs> y te vienes conmigo. Entonces, sí. Ahí no podemos saberlo. Eso todo es atrás de bambalinas, por decirlo. Sí. No podemos saberlo. Pero no nos queda más que especular. Ajá. Sí. Ok. Eh, dice: Ellos lo quieren cuando salga la Xbox One. Deberán terminarlo cuando salga la consola. Por mí le daría unos cuantos meses más, pero bueno, lamentablemente ese es el problema. Por eso es necesario hacer sacrificios y Double Helix decidió sacrificar el número de personajes, por lo menos al principio. Pero compensaron esto con buen balance de personajes, preocupándose de que. Bueno, eh, cada... eso, 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 eso está por verse. Eh, pero ocupándose. Un de... juego de peleas está completamente balanceado. balanceado al no, principio. No, 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 deja de eso, deja de eso. O sea, podía estar súper desbalanceado. Ese siempre es el riesgo que se corre. Sí. Eh, los juegos de pelea ahorita ya son. Es que ya es es tanto gente tanto le mete tanto mano. le mete mano que ya o sea, es no, muy fácil romperlo no pero o sea, sí. mucha gente juega esto de manera profesional sí mm. están horas y horas y horas viendo romperlo todos todos la intención de todos los desarrolladores de juegos de peleas al sacarlo es que esté balanceado sí. todos sí 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 y pues, siempre hay alguno que no está tan balanceado ni modo siempre por eso hay eso se manda que... parches y hay no versiones ahorita, de hecho ahorita que me menciona él una cosa este, ahorita vamos a ver eh por lo menos al principio, pero compensaron este juego con buen balance de personajes, preocupándose de que cada personaje no sea no solo sea único, sino que ninguno no esté más abajo o arriba de otro para que no generen eh, personajes overpowered, Wesker, y personajes mediocres. Modok, que puede que te adore como dios del gordo, pero acéptalo No, le, te, te, diría lo contrario. te diría lo contrario Muchos jugadores te dirían absolutamente lo contrario De hecho, ah. Wesker, en el último Evo yo ya no lo vi No, pues Frutsi sí, había algunos había Weskers, pasado. pero yo no ya importa no lo vi. Pero yo no lo vi también en top. hay weskers. Yo ya no lo vi en top. Así. Uh -huh. plano. Entonces... Bueno, no importa. Sí, pero se balanceó. Salió el Ultimate. Sí. Y también sí. han salido actualizaciones. No, por eso, no pero, eso pero eso en el principio del Ultimate también Wesker estaba medoloto, todo el mundo lo usaba, uh -huh. pero después le de es el modo. O sea, nada más sí. así como temporal. Hay como balance también entre la comunidad, pero también tiene que haber parches. ¿Ah? no Ajá. me acuerdo si haya habido parches en Ultimate, no me acuerdo, la verdad. Pero este, igual si sí hubo. Eh, yo no creo que va a salir balanceado. Siempre pasa. O sea, le pasa a todos los juegos. A, no, todos, a todos, todos los juegos, los juegos les pasa. Y si eh, está balanceado, hecho, qué padre, qué bueno. Uf, sí. sería un logro así, cabrón. Cada... Sería un logro cabrón. Él dice, por cierto, Rafa, por lo que recuerdo, Blast Blue no era un juego tan balanceado, ¿sí? Pues no, como ning como todos los demás. Todos los demás tienen cosas. Blast Blue cuando salió, sí tenía así, de, de hecho, fue uno de, de, de esos juegos en donde sí se rompió un personaje. Sí. Carl. Que cuando salió, todo el mundo no daba dos centavos por, por Carl. Y por ahí alguien descubrió un combo infinito. infinito con la pinche Nirvana. Y ya. Y dijeron, ya, pinche Carl es top tier. Mm. Así o de God plano. Tier. Y aún así, Blast Blue yo siento que es de los juegos que más. Eh, eh, que, más person que más variado es en, en cuanto a personajes que puedes ver en torneos. Porque el primer Blast Blue tenía a Tiger hasta abajo y de todas maneras muchísima gente profesional lo utilizaba. Mm -hmm. El Blast Blue del. Creo que la segunda versión. Este, Bang estaba hasta arriba y Rachel estaba hasta abajo, y muchísima gente usaba Rachel. Sí. El Blast Blue de ahorita, Makoto está hasta abajo y muchísima gente usa Makoto. Lo que sí es que tiene una ventaja Killing Instinct en ese punto junto uh -huh. con Blast Blue, como es tan pequeño el roster. Eso sí. Vale, Pito. Puede o sea, balancearse vale, vale más pito. fácil. Y esa es la cosa. Blast Blue tenía 10 personajes de inicio. Sí, sí, entonces. Killing Instinct no, pues no está llegando a eso. Y los otros Killing Instinct sí tenían 10 personajes de inicio. También eso es lo que me mete el ruido a mí. Mm. Uh -huh. Ahora, dice así que no hay que demeritar el trabajo de Double Helix, ellos están conscientes de todo y quieren hacerlo lo mejor posible a pesar de las limitaciones del publisher. Y por eso yo seguiré apoyando este proyecto, sea exitoso o no. Eh, y, si, y sí, y si saben que la gente pide personajes como Orchid o Fulgor y no pretenden descartarlos por nada del mundo. La gente que pide Riptor y Cinder, bueno, esos están muertos, y como esto no es un reboot, si quieren traerlos de vuelta, deberán crear una muy buena excusa para revivirlos. Mm, aliens. Ay, aliens. no me importa. importa, importa un pito. No importa. Es Spider estaba muerto en el primer juego <laughs> y lo trajeron en el segundo. <laughs> según la historia, Bison ha muerto como 20 sí. veces. Sí. No importa. Sí. Ay, es un clon. Ahí está. Exactamente es un clon. ¿De Risto puede ser? Es un clon. Es, es un otro, ser. es su hermano. Es su hermano. Tan tan. Ahí está. Sí, no es, importa, fue la excusa, sí. excusa Mortal Kombat, de hecho. Sí, eso no importa. Ajá. Irrelevante. Es, realmente es ese último es aparte no de un no vale, 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 vale dos centavos. De... Sí, sí, sí. suele ser. Pero, aparte, así. perdóname, pero nosotros no estamos demeritando el trabajo de Double Helix, No. Pero estamos diciendo que nos preocupa el juego. Sí. Uh -huh. Porque nos interesa. No, mira, creemos que. Que, créenos que entendemos que todos los desarrolladores hacen esto por porque es su labor de pasión, ¿no? Están tratando uh -huh. de hacer el mejor juego que pueden. Pero uh -huh. si no. Si eso fuera verdad y con eso fuera suficiente, todos los juegos serían excelentes y serían universalmente aprobados por todos, ¿no? Sí. Eh, siempre tienen algún problema, siempre no hacen clic con alguien, siempre tienen algún tipo de defecto, algún tipo de falta, algo que les faltó carburar. Entonces, simplemente nosotros mostramos preocupación porque vemos la situación muy interesante, por dejarlo uh -huh. este bastante sencillo. Eh. Si a ti te gusta, si a ti te está gustando mucho, qué bueno que estés emocionado, tío. Es muy proyecto. es muy Ajá. bueno que haya un Killer Instinct nuevo, qué bueno que ya le llegó a los fans. Ojalá sea un proyecto exitoso, ojalá sea un proyecto, un juego de peleas que, del que salga... Eh, tenga mucha vida, ¿no? Que dure muchos años, que dure lo que dure Street Fighter 4 de esta uh -huh. generación o más, o Marvel eh, o, lo que, o sea. Marvel, uh -huh. lo que sea. No, entonces sí, siempre es bueno que haya un juego de peleas decente porque es una es una escena que se puede volver muy flaca muy rápido. Ajá, y mientras haya contenido decente a un buen ritmo, pues bueno, yo creo que se va a mantener bastante bien, ¿no? Sí. Eh, pues sí, nada más. Nosotros particularmente, o sea. Quizás a ti te guste, pero nosotros también tenemos el derecho de estar preocupados por uh -huh. el por el por el proyecto y que no nos esté llamando la atención o que no nos esté haciendo clic algo. Sí, así como a ti te hace ruido lo que nosotros decimos es porque a nosotros los hace ruido lo que Double Helix <laughs> está haciendo. Sí. Y bueno, y Microsoft por supuesto. Como nota especial, el martes 27 anunciaron que este Killing Instinct va a, ser, va a tener un sistema parecido a LOL, League, o of sea, League of Legends, en donde el personaje free to play se cambiará cada cierto tiempo, ejemplo, el Jago será el personaje eh, free to play de la salida a la salida de Killer Instinct, pero después de un tiempo dejará de ser gratis y cambiarán a Glacius como personaje gratuito. La segunda temporada ya tendrá como dos, 12 personajes. Pues 12. Bien. Eh, no sé, a mí para Oral... mí son son insuficientes, la verdad. Yo soy de a mí me gustan mucho los rosters grandes. ¿Sí? A mí me gustan los rosters grandes. Es, es el tipo de juegos que a mí me gusta. De hecho, pues hice clic también con Mortal Kombat porque uh -huh. tenía un roster bastante decente. Sí. Y los expandió más todavía. Entonces, pues uh -huh. me gusta. Me gusta que haya tantas opciones. Sí. Ah, pues es que hay que probar todos. Sí, no. A mí me gusta que haya tantas opciones porque hay más variedad. El problema con Blast Blue que tuve es que. Ay, es pues que realmente no hice clic con ninguno. Bueno, voy a jugar con Noel. Uh -huh. Y ya. Y ya, y sigo, ya. Yo, de hecho, es el problema que hasta la fecha tengo con Blast Blue. Así, me encanta el maldito juego, pero. Nada más soy bueno con dos personajes. Sí, ¿no? No, no, a mí, a mí por eso me gusta mucho Street Fighter. Porque mm. tiene una cantidad muy decente. Mm -hmm. Es un juego muy, muy, muy bien balanceado. Hay gente sí. que dice, no, pues es que no. Yo digo que no, la prueba no, de que está balanceado es, siempre son los torneos. El juego eh, siempre más variado es Street Fighter. Sí, ¿no? De, de hecho, lo ves en... Vamos a referirnos un poquito a la lista de los tiers. Sakura está generalmente hasta abajo. Ajá. Díselo a Urio. Es... Díselo <laughs> sí. al pinche Urio. sí. Sí, sí. No. A mí me gustan los grandes, pero qué bueno. Ojalá ojalá esté decente. La verdad que ojalá que la forma que tienen de, de, de vender el proyecto de Killing Instinct funcione. Ajá, porque... Ojalá... Me gustaría que la franquicia no muriera. Porque... Sí, más bien. Sí, no, ojalá es que, ojalá mira, no, ojalá no. créenos tú dices que lo vas a apoyar. Nosotros vamos a comprar una copia. Sí. Lo estamos apoyando. Sí. Sí. Pero si Microsoft no ve el billete verde... Lo va a votar. Sí. Como, sí, esa... como Sony votó ajá. el All Stars. Sí. Así de sencillo. Lo va a votar en la calle. Sí. Así de... Pues estuvo chido, ¿no? Entonces... Pero por desgracia, si no está bueno, también... Hay por que sí, ver entonces quién fue ajá. culpa. Y mm -hmm. se tiene que hacer un tipo de... ¿Por qué no salió bien? ¿Por esto o por esto? Ajá. Entonces, nosotros estamos viendo que una de las razones por las que la gente no puede interesarle es porque... No está Uh -huh. Oye, es que yo juega con Fulgor, el de la portada, ¿no? No, deja eso, la gente que no es, no juega estos juegos de peleas y Yo jugaba pues, con Fulgor Juegue casualmente, ve Ay, ¿qué me conviene más? Comprarme Street Fighter, el Ultra Street Fighter 4 o el King Instinct Ay, ah, este nada más tiene 6 personajes ¿Y este tiene cuántos? Cuarenta y tantos? Se van a llevar Street Fighter sí. es, es difícil, o sea, está compitiendo con un mercado ya mucho más grande. Y sí. eso solamente la gente casual, que es muy poca. De hecho, no hay mucho mercado casual para juegos de pelea, pero uh -huh. es un factor también. Obviamente sí. los pros y la gente que esté muy metida va a comprar todos. Va a comprar todos. Ajá. Entonces, pero el problema es que si en la escena de peleas el primer año que salga está muy lleno. Pero por falta de contenido o falta de balanceo, porque estás asumiendo que va a ser balanceado, pero eso no. No, es. es yo lo vería una certeza. muy, muy improbable. Yo ¿no? creo, no, pues no, sí, no, es no, que no, digo, no. Double Helix tiene toda la intención del mundo, pero cuando Todos salga tienen... cuando salga a la mano de los jugadores es cuando los se jugadores va a Los se van a encargar todo. de romperlo, pues, eso se dedica <laughs> a lo Porque aparte dices, bueno, vas a decir, bueno, es que ya invitaron a los jugadores, sí. Uh -huh. No estamos hablando de millones de jugadores. Sí, uh -huh. no. No estamos hablando de, de una. Zona de maestreo de millones. No, aparte pasó lo mismo con Street Fighter Cross Tekken. En Street Fighter Cross Tekken tuvo mucha exposición en convenciones, en pruebas privadas con jugadores Ush. profesionales, bla, bla, bla. Y al final salió también desbalanceadísimo. Sí. Tuvo un chingo de problemas también. Entonces, sí, no hay una fórmula mágica que garantice que un juego va a salir perfecto y exitoso y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, por, a algunas personas les causa problemas, a algunos no. Y pues así sucede. Cuando sucede. Uh -huh. Pero bueno, ya pasando al tema de la semana. Uh -huh. es... Nos dice nada más este. Ah, perdón, sí. Aquí acabo yo. Lamento que este post haya terminado bien largo, pero realmente les agradecería de todo corazón que lo leyeran el post. Ahí estuvo. A los tres. Pues ahí gracias está. gracias por tu comentario. Gracias por el comentario. Se prestó a buena discusión. Así es. Pasemos ya al tema de la semana, que ya nos okay. largamos bastante. Este, sí. El tema de la semana ahora sí fue el lanzamiento del 2DS, que es la nueva consola 3DS de Nintendo, nada más que sin el 3D. <laughs> Eh, para los que no se hayan enterado, eh, el Nintendo 2DS va a estar disponible a partir del 12 de octubre, el día que sale Pokémon X y Y, por un precio reducido de 130 dólares, que es casi 70 dólares menos que un 3DS XL. Entonces, bueno, ahí está básicamente la explicación de por qué existe este dispositivo. Mucha gente estaba así como que rascándose la cabeza por qué chingados existe esta madre. Pero bueno, es pues más que nada porque es una consola más barata. Mm. Eh, obviamente suelta el 3D, ya no va a tener ese slider que tiene para hacerlo 3D con la pantalla especial, por eso la reducción de precio también. Uh -huh. Y lo importante es que sí corre todos los uh -huh. juegos de 3DS. Nada más no en 3D. También es retrocompatible con todos los juegos de Nintendo DS, así que. Hay un montón de juegos que elegir. Hay un montón de juegos que elegir sí. para el 2DS. Definitivamente. No es plegable. No es plegable, pero es una... esto es básicamente porque las dos pantallas son una sola. Sí. Uh -huh. Eh, está dividido por un plástico. Sí. 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 Es, ya lo habíamos platicado aquí entre nosotros. Básicamente es la versión slim. Sí. Del eh, 3DS. Sí. Es sí. la versión slim y súper pinchona, baratona. Para la gente que no se ha podido comprar uno y como que quiere. Y es más que nada factor económico lo que los está frenando. Mm. Eh, pues o tiene está. niños pequeños. Porque creo que el 3D no está recomendado para niños, para niños menores de 7 años. Pero hay, hay, hay niños. O, yo no tengo hijos, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene hijos, básicamente. Mm, sí. Y entonces, bueno, ¿qué me conviene más? Comprarle a mi hijo una consola que al final del día puede romper, porque los niños rompen cosas, uh -huh. porque no son tan sí. hábiles como un dedican. adulto, punto. No, 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 okay. es su trabajo. Básicamente <laughs> es su trabajo romper cosas. Sí. Está bien. Ajá. ¿Me conviene más comprar una de 130 dólares o una de 200 dólares? Uh -huh. Sí. ¿No ¿Me conviene más comprar una de 130 dólares? Especialmente porque va a tener el Pokémon, va a tener Mario, va a tener todo eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, el, el diseño quizás no es, no es exactamente algo muy bonito. No, este estéticamente está horrible. Mucha gente lo ve como el filo de un hacha. Sí. De hacha yo lo veo como un atrancapuertas. También. Eso, una rebanada de queso. Así es. Pero bueno, el chiste es que es una versión super slim. Sí. Que va a ampliar el público de por sí ya grande uh -huh. del sí. 3DS. Porque al final del día sigue siendo un 3DS, aunque se llame 2DS. Sí. sí. Eh, digamos que la mayor preocupación que tiene ahorita, pues bueno, la prensa y pues la gente así como especializada es el nombre y que genera algún tipo de confusión, que se vuelva a repetir el mismo problema del Wii U. Yo, la gente dice, no, pues es que la gente no se confunde. Yo lo he vivido, yo lo he visto en las tiendas así que llegan familias así preguntándole al tendero, oiga, mi hijo tiene el Wii. Quiero comprarle el nuevo juego ese de arquería. ¿Qué tiene? ¿Wii o Wii U? No sé. <laughs> Deje, le digo, y se van y ya no regresan. Uh -huh. O sí. el peor es: oiga, es que mi hijo tiene el Wii. ¿Cómo lo vuelve un Wii U? Sí, eso uh, está cabrón. Eso está cabrón, así porque... Pues, pues es lo de... mira, lo trae co junto con una eh, sustancia mágica que se llama dinero <laughs> y aquí le hacemos alquimia y se lo convertimos <laughs> y en... Y se lo convertimos en U <laughs> porque le damos otro producto. Sí. Obviamente el, el, el encargado de la tienda muy amablemente le explica y todo, pero imagínense sí. todos los días explicarle eso. Porque las mamás y los papás no... Saben todo lo que sus hijos ven, no. no están todo el día viéndolo, y la verdad es que luego, como hijos, nos vamos a explicar pésimo. Sí. Quieren mm. varios. Blu, 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 y para ellos es. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué dices, hijos? Los, <laughs> los, los padres, obviamente, están a la mejor disposición. De hecho, eh, por lo menos sabemos nosotros que varios padres escuchan el podcast con sus hijos, mm -hmm. pues porque les interesa. Saber qué va a suceder. Saber escuchan. qué mierda están escuchando sus hijos. Así es, lo dije. Uh -huh. Entonces, este, este tipo de cosas son complicadas. Ellos no saben todo. No están uh -huh. todo el día como ustedes o como nosotros, escuchando noticias y demás. Eh, de hecho, acaban de decir, no me acuerdo si fue Reggie o fue Iguata el que dijo que realmente el nombre no era la causa de las bajas ventas del Wii U, sino una cosa del software. Yo, yo diría que en realidad es una mezcla muy saludable de ambas. Así es. <risa> <risa> no, no, sí. por los, no por los que estén muy enterados, sino por la gente que no lo está. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, el problema del 2DS es que podría sonar como un retroceso o como una versión intermedia entre el DS y el 3DS. Oiga, quiero juegos para mi nuevo 2DS. Sí, aquí están los juegos del 3DS. No, pero no, no, es que yo quiero el 2DS. El 2DS. 2DS. No, pero. Pero es, es que sí es, le caben. Ajá, porque... entonces... Ah, es lo mismo. Pero sí me dice que seguro, ¿eh? Segurísimo, si no... ¿eh? Porque si no, se lo vengo a cambiar. ¡Segurísimo! <laughs> Ese tipo de cosas son sí. muy complicadas. No sé qué. Yo le he puesto 3DS Slim o. Light. 3DS Light. Light o. 3DS Without the 3D. Cualquier dijo El es nombre es. El, el 3DS Les. ¿Okay? 3DS Les. <laughs> es, es un nombre complicado. Sí, especialmente, es un nombre porque, de... especialmente porque tienen ya un DS. Ajá. Podemos decir que DS es el 1DS. <laughs> entonces sí. luego viene el 2DS y luego el 3DS. Sí, entonces es pues, sí, la gente que sí tienen puede... que estar entrando todo eso. Bueno, algunos ya se enterarán con esto. Sí. Pero. Es difícil, o sea, es difícil. No. Sí, de, creo que se deberían de conseguir una gente que piense en nombres un poquito <laughs> menos confusos. Ojalá no tengan ningún problema. Eh, no, yo yo, creo, que, que no, yo pero... creo que van a tener eh, una ayuda muy grande con lo de Pokémon. Yo creo que le van a marquetear cabrón. Cuando Ahora sale para 3DS y 2DS. 2DS y 2DS y, y, y van a hacer imagen y todo eso. eso. O empiezan a, a imprimir también. Eh, el logo 2DS es diferente. dos. Sí, sí. sí. empiezan a, a poner en los lomos de las. Eh, cajas. Si empiezan a hacer 3DC, eso 2DC, si empiezan a hacer eso ya, ya con, eh, con eso ya. Tienen medio... que hacerlo lo más sencillo y para brutos posible. Sí, exactamente. Sí. Así es este tipo de cosas. Tiene que ser a prueba de estúpidos Nada nunca es a prueba de estúpidos pero tienes que tratar sí. de esforzarte para que sea a prueba de estúpidos sí, Exactamente, porque mientras más amigable sea para el usuario, mejor te va a ir en las ventas uh -huh. Pero bueno, eh, para nosotros es una muy buena idea, es una buena movida. Siempre sacar la versión Slim es, este, generalmente eh, es, benéfico, ¿ah? es benéfico. Siempre aumentan las ventas. Entonces, eh, quizás el diseño no nos acaba de gustar, quizás no. este, pues bueno, no lo veamos como algo que nosotros haríamos, pero realmente hay que entender que no es para nosotros no, no es para este o no público, es para todas las personas que están, viendo el que están viendo este podcast. No, fíjate, yo lo voy a decir ahorita. Yo estoy pensando seriamente por el precio uh -huh. en conseguirme uno. No, yo, yo pediría el, el XL por, la, por el tamaño ¿Por de pantalla? la pantalla. El tamaño de la pantalla, sí. Porque no voy a andar. No, no, mi consola portátil no va a ser para portátil, va a ser para cuando vaya al baño y cuando estéis sentado ahí en la sala. Ay, se fue la luz. <risa> 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 se fue no. la luz. Voy al baño. <laughs> Cinco horas. Sí, yo pues. preferiría el XL y de hecho. Eh, Digo, máscara, yo lo prefiero vía máscara por comodidad en ese sentido, de que uh -huh. se puede doblar y todo eso. No quiero una madre así que se guarde. Uh -huh. Otra, una segunda uh -huh. laptop. Entonces, ah, otra cosa, bueno, es un poquito preocupante, obviamente, pues las pantallas se pueden romper. Ah, Están descubiertas todo el tiempo. Sí, eso sí. Pero bueno. Es, más barato. Se puede, no, es eh, más barato. En el, el 3 d se pueden romper los triggers, sí, sí, se sí, le puede zafar sí. la etiqueta del paz. Yo tíos, tengo una si duda tíos. y eso eh, me podrían... No estoy muy seguro. La gente aguerrida de Nintendo que sé que nos sigue, por favor, respóndame. ¿El segundo stick salió para el XL? Sí, han dicho que sí, ¿no? ¿no? Yo no lo he visto. Yo le vi, o sea, en tienda no lo he visto. A a ver, no a ver, vi, yo no he visto ni el stick en tienda. Pero en tienda lo vemos. venden en el Best Buy. ¿Sí? sí ¿Sí? Yo no lo he visto. Yo sí lo he visto. Ah. ¿Sí lo has visto? Sí, en, en el lo venden. No sé, en otra tienda. El periférico más estúpido de la historia. Así, pero bueno, no sabemos. Si yo personalmente no sé, es una duda que tengo. Mm. ¿Hay doble, el, el agregado de stick para el XL? O si realmente es el agregado más estúpido y lo dijeron, ¿saben qué? Ya no hay que ser más. Si hay, entonces va a haber uno para el 2DC, güey. Así como gigante. Guau. <laughs> wow. No, sí. sí. Tengo que ver si salió. Es ah, ¿ya ¿Estás ya buscando en internet? Sí, sí, yo estoy buscando. Es que me dejaste con la pinche duda. No, yo mío, no, 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 no sé muy, muy... Pero sé que ustedes son muy aburridos si y me puedan decir eso. A menos que Rafa lo encuentre ahorita, obviamente. Pero bueno, lo que Rafa está buscando. Nada más queremos pedirles a ustedes que nos digan su opinión sobre el 2DS. ¿Qué les parece? Si les parece una movida inteligente en Nintendo, si les parece una tontería. Si se lo van a comprar. No, señor, no lo tiene. No hay. No hay. No, es una hosta, es una basura. <risa> <risa> Así es. Sí. Díganos, por favor, en la vida después del podcast, ¿qué les parece el 2DS? Eh, si les gusta, si se planean comprar uno, si este ya fue así como que, ¿sabes qué? Ya con esta salida, con este bajón de precio, eh, me lo voy a comprar. Por favor, sus pensamientos. Si tienen mm. hijos, ¿se lo van a comprar a su hijo? Sí. No, eso no lo sabemos. Quisiéramos saber todo ese tipo de cosas. Pero bueno, banda, ese, el post debería estar ahí como por la mitad de la semana. Sería episodio 109, eh, la vida después del podcast, eh, el 2DS. Entonces, Ajá. si ya nada más que cargan el tema de la semana, nos podemos pasar a comunidad. Pues bien, mandándonos de regreso aquí en la sección de comunidad. Hay que aclarar algo que pasó al final del tema de la semana. Rafa buscó mal. Sí, sí. Rafa está bien pendejo. ¿Qué pasó? No sé, busqué mal. Y si sí hay un segundo stick para el 3DS XL. Ajá. Aún así sigue siendo muy estúpido. ¿Qué juegos lo usan? Sigue siendo muy estúpido. Pues, okay. no yo me acuerdo de tan... Resident, Evil. El Resident Evil. sí, yo también me acuerdo. Creo que te de lo puedes comprar para Resident Evil. Y... El Monster Hunter? <laughs> ah, el Monster Hunter. Bueno, sí existe. Entonces va a existir uno para el 2. Capcom dos lo DC. usa. Yay. Oh, Va a estar súper monstruoso. Yo, yo sigo que sí va a estar súper pendejo. Entonces vamos a ver No, qué yo, pasa. Espero, yo espero que ya digan: ¿Saben qué vamos a hacer que esto nunca paso? <laughs> sí, como que no es muy necesario para los juegos. Sí, realmente. Pero bueno, ya, pasando a lo que es la sección de comunidad, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la encuesta. A ver, Adrián, que le preguntamos a la banda esta semana? Eh, les preguntamos: si quieres, pero aún no te compras un 3DS, ¿cuál te planeas conseguir? Uh -huh. eh, ganó el 3DS XL con 48%. Uh -huh. Sí, pantalla eh, grande. En segundo, en segundo lugar quedó el nuevo 2DS mm -hmm. con 28%. Muy bien. Y el 3DS clásico, o sea, el, el original, por así decirlo, 24%. Muy variado. Sí. Sí, de hecho estuvo bastante bien distribuida la, la, la encuesta. Pero bueno, el, el XL ganó por el doble casi casi de puntos, entonces sí, como que a la gente le interesa más la pantalla grandota uh -huh. pues es que, que es más que, cómodo, pues... yo sí, yo lo veo por la comodidad ¿no? yo, yo tengo muchos derrames en los ojos porque trabajo o sea, mucho en la, la pasamos computadora pasamos a la computadora y jugando, entonces sí entonces una pantalla grande va a ser que me quede va a estar mejor, un poquito menos ciego menos sí. ciego, sí, muy bien Vamos a empezar con las preguntas. Eh, si ustedes quieren ser parte de este podcast, lo único que tienen que hacer es participar en tsg.com.mx teniendo una cuenta ahí, es completamente gratuito. Pueden poner su pregunta en forma de comentario en el apartado especial que ponemos cada semana en la sección de podcast de la página. Debe decir, pongan aquí sus preguntas para el episodio tal del podcast. En esta semana debería decir el, el episodio 110 para que puedan aparecer la semana que entra. No seleccionamos todas las preguntas porque sería imposible contestarlas todas, solamente seleccionamos las que nos llaman la atención. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de... Canon 274, que dice cómo les va gordos, antes que nada, muchas gracias por todo el contenido, noticias, reseñas en general, por todo, ya que me han ayudado a escoger varios de los juegos con los que cuento, y en sí a tomar decisiones sobre qué jugar en el mundo del gordeo. Bueno, al grano, mi pregunta es, ¿qué piensan de aquellos juegos que te emocionan al salir, como Street Fighter 4 o Naruto Ninja Storm 3, y en menos de 3 o 4 meses sale una versión mejor del mismo juego? En lo personal me siento como si me estuvieran vendiendo un beta, y es por eso que me he peleado con franquicias como las antes mencionadas. Creo que, el, creo que el, el, la expansión más, más rápida, rápida ha sido la del Ultimate. Street Fighter sí se tardó un año. Uh -huh. Ajá, Entonces, o sea... Quizás un año para ustedes también sea muy poco. Eh, para muchos no lo es. Ya les hemos explicado muchas veces que esto de los juegos de peleas, las actualizaciones, son más que nada para la eh, comunidad más agredida. Comunidad para más agredida. Los profesionales. Los profesionales, que, uh -huh. que de hecho ansían estas versiones que traen más personajes, traen más contenido y cosas así. Uh -huh. Porque se les acaba a ellos y necesitan un poquito más de Porque luego es el único juego que juegan. Ajá. Entonces, para, para ellos es más de lo que les gusta. El de Naruto sí está un poquito extremo. Porque creo que salió este año, así como este sí fue como tres meses. No sí, sé cuánto el no anuncio. Y así sí. de que, ¿qué trae de nuevo? ¡Eh, ¡Un personaje! <laughs> el, el de Ultimate también fue infame. Sí, el de Ultimate sí. fue infame eh, porque sí fue en el mismo año. Ese sí estuvo grave también. Eh, pero los bueno. Las Blue. Las Blue también están, también super, están cerdas, super cerdas. Eh, pero decimos, que es, no es para... Eh, yo te digo una cosa. La mayoría. Si le vas a entrar a los juegos de peleas, bien. Tienes que... Acostúmbrate uh -huh. porque va a seguir sucediendo. Sí. Eh, otros juegos que son menos notorio pues son los juegos de de guerra que salen cada año o sea, son diferentes porque la campaña es diferente y los mapas son diferentes pero pues muchas veces el motor es el mismo y demás, los de los deportes ¿no? también los de deportes salen cada año porque salen pues diferentes alineaciones de jugadores y siempre las gran cosas, ¿no? Ahora va a estar toda la Liga Portuguesa, ahora va a estar toda la Liga no sé qué. Arriaga, sí. arriaga. se El Centriño se la pasa al extremiño y el extremiño se la pasa al Centriño, la retire, la retire, la retire Pero bueno eh, si le vas a entrar muy agredido estos juegos de, de peleas, acostúmbrate Sí, sí es molesto, sabemos que sí es más que nada porque esto de los juegos es, eh, es caro. costoso, es caro Siempre nos hemos dicho, realmente es cuestión de opiniones. A nosotros nos gustan las expansiones cuando están bien manejadas. De hecho, las últimas de Street Fighter han estado bastante bien. La K-Edition, la K-Edition 2012. Eh, ahora va a salir la Ultra Street Fighter 4, que mucha gente dice, ay no, otra versión. ¿Cuándo fue la última vez que salió una versión en caja de Street Fighter? Pues la 2012 desde, la, desde el Arcade Edition. Uh -huh. Va a salir en el 2014 y ya tiene, ya tiene casi dos años de diferencia. Es como comprar un chart de 2 y, y un no chart No la tres. necesitan, si tienen el, el Arcade Edition, no. Necesitan la caja. Necesaria la, la pueden crear. bajar en DLC. Uh -huh. eh, Capcom ha sido muy testaruda en ese sentido, sí, ha tenido muy malas decisiones, ha tenido mal PR también en ese sentido, se ha manejado muy mal, pero... Es comprensible y sucede, sucede más que nada porque la escena lo demanda. Cuando anunciaron el Ultra Street Fighter 4 en el Evo, la gente se cagó para adentro. Sí, que están hablando del Evo. Sí, entonces son cosas que esperan ellos. Y Capcom tiene una relación directa y los que hacen juegos de PlayStation tienen relación directa con esta escena porque son los que compran sus juegos incondicionalmente. Entonces... No somos nosotros, ni siquiera nosotros. <laughs> sí. Entonces sí, existen por una razón. Es molesto para el consumidor común como nosotros, pero bueno. Eh... Hay que tenerlo en cuenta y hay que tomarlo así como, ¿sabes qué? Si voy a entrar a los juegos de pelea, sé que va a suceder. Ajá. Sí. Es algo que no podemos cambiar porque realmente, pues así es aunque, como sea, se aunque, aunque se aprecie perjudicial para nosotros, es benéfico para la gente que realmente tiene un contacto directo con este, los desarrolladores de este tipo de juegos. ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que no podemos cambiar. Esperemos que ya se haga un poquito más... Eh, por medio de DLC, como lo que se manejó con Street Fighter al final, que ya no sea. O sea, que está la versión en caja, que también exista con un tiraje un poquito bajo, pero que tengas la opción de bajar el DLC a un precio reducido si ya tienes un disco. Ajá. Entonces, pues bueno, sí, sucede. La, la, créeme que entendemos, pero sí. También entendemos el otro lado. Ajá. Sí. bueno nos dice: Sin más por el momento, me despido y les agradezco una vez más. Y les deseo lo mejor en este proyecto que tantos nos ha gustado. Muchas gracias a este Canon 274 por su pregunta. Uh -huh. Estuvo chido. Gracias. Escribe Neroda N. Eh, dice: ¿Qué tal gordos? Tengo una anécdota antes de la pregunta. Con el PlayStation 1 era lo nuevo. PlayStation 1 era lo nuevo. Por ahí un amigo me dijo que los first person shooters y me, pre... Eso, me dijo algo de los first person shooters y me prestó Quake 2. Jugué aproximadamente 10 minutos y otros 30 minutos. Duré mareado. Eh, supongo fue la cámara y los movimientos que para mí son rápidos y, nos, y no sé, me marean. Desde entonces no juego nada que tenga ese tipo de cámaras y pues shooters tampoco después de esa mala experiencia. Pero resulta que hoy en día todos mis amigos juegan más shooters que otra cosa y pues casi no juego con ellos por lo mismo. Mm. Pero ahora que miré el modo Commander de Battlefield 4 que se puede usar con la tablet, me encantaría por primera vez en muchos años poder sentarme con mis amigos a jugar este tipo de juegos, ya que creo que sería la mejor forma de empezar con ellos. Pero también quiero jugar su modo normal con el monillo disparando como loco. Digo que ese día al menos me sepa mover bien y estratégicamente saber mejor qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces la pregunta es, espero y empiezo con Battlefield 4 o empiezo con algún otro First Person Shooter para acostumbrarme a los movimientos de cámara y demás cosas de juegos shooters. En caso de, las, en caso de la segunda opción, ¿cuáles juegos me recomiendan para empezar? Y aprovechando, ¿cuáles consideran ustedes los mejores First Person Shooters? Es que como no los juego, pues ni sé cuáles están buenos. Eh, pues mira, más bien, eh, cada shooter... Tiene mecánicas diferentes. Sí. O sea, básicamente es lo mismo. Disparas. Sí. Pero tiene mecánicas diferentes. Halo es un shooter. Pero es muy diferente a Battlefield, que también es un shooter. Uh -huh. Yo, ¿sabes qué recomendaría para la gente que se marea mucho? Que no jugara juegos de Valve o juegos que no tengan algún tipo de restricción en la mira. Lo uh -huh. que tiene, por ejemplo, Call of Duty, Halo, eh, Unreal. Entonces, que tienen... Restricción de velocidad en el cambio de cámara Luego lo que marea son los cambios súbitos sí. Que luego te puedes voltear más rápido De lo que un humano puede Ajá. Mm -hmm. Quizás sea perjudicial para que seas Muy prolífico en este tipo de juegos Pero se ve que realmente no te interesa hacerlo así Nada más te interesa poder jugar, participar, no, ¿sus cuates? convivir Entonces lo que puedes probar es eh, Con el shooter de un amigo Con un shooter actual, renta uno o algo así Juégalo un poquito Y bájale la velocidad del cursor Para que no se mueva tan drástico No Ajá. así tu no. Eh, mucha gente se marea con los juegos de Valve, pero es que los juegos de Valve todavía no tienen ese peso. No eres una persona, eres una cámara voladora con un arma. Es eres eres una liviano. cámara con una cuerda sí, que eh, trae un arma así. Entonces te mueves así, brutalmente. Entonces la gente uh -huh. se marea muy cerdo con ese juego. Sí. O con Half-Life y con Portal sucede. Eh, por ejemplo, con Killzone. Killzone es muy diferente, tiene es mucho peso. Muy pesado, Battlefield también en particular. Call of Duty es diferente porque también es muy ligero. Yo pero, recomendar... no, pero, pero lo de la movimiento de cámara horizontal sí se mantiene. Sí, sí se mantiene. Se puede cambiar. Eh, yo recomendaría Halo por empezar, la verdad. Yo, le, yo le recomendaría empezar con el shooter que vayan a jugar todos. Sí. Porque te vas a acostumbrar a las mecánicas. Como te dije, no todos los shooters son iguales. Entonces, digamos, voy a poner el caso más ridículo que se me ocurre. ¿no? Empiezas con un real Tournament 3, ¿no? Uh -huh. Hacer el salto de un real Tournament 3 a Battlefield está cabrón. Sí. <laughs> Entonces, mejor eh, empieza a jugar con el. First person shooter que tus amigos van a estar jugando constantemente. Mm. Para que te acostumbres a sus mecánicas. Y. Pues no te vuelva. No, te vuel, no se vuelva una experiencia desagradable. Porque lo que sucede mucho con. Eh, digamos. Ahora estamos hablando mucho de muchos juegos de peleas. Los juegos de peleas pueden ser muy molestos porque puedes perder rápidamente. Pero aún así puedes aguantar unos 10, 15, 20 segundos. En los, en los shooters puedes estar vivo un segundo nada más. Mm -hmm. sí. Es muy molesto si no tienes como. Eh, noción de lo, noción que... de lo que está sucediendo ah. rápidamente. Y juegos como Battlefield o Call of Duty son. te arrojan una cantidad de información muy brutal todo el tiempo. Sí. Entonces, es cuestión de maña y práctica. Es, es como un oficio, tienes que estar ahí varias veces. Y aún así, si, si tus amigos son como muy recurrentes a los juegos de first-person shooter, yo te sigo recomendando Halo. Que jueguen Halo. Pides jugar Halo alguna vez, juega uh -huh. con ellos. Porque siento que eh, es un juego muy simple. Ajá, uh -huh. para los estándares los de first person shooters actuales, como dice Adrián. Yo entro a en un mapa de Battlefield 3, y luego no puedo con la información, es que hay aviones, si es que hay helicópteros, si es que el es que tanque, y bla bla bla, ¿no? Sí, hay modos de juegos más sencillos, yo lo sé. Yo quería jugar Battlefield como se supone que tiene que jugar Battlefield, ¿no? Eh, Halo es más sencillo. Halo, hay mapas grandes donde si sí hay como vehículos y cosas así, pero está más limitado, está es muy encerrado. Es muy a la vieja escuela todavía Halo. Es, muy... es un shooter muy lento. Le también arcade. Porque aparte la mira es muy estable. Sí. Aún así, yo siento también que Halo es un shooter muy lento en comparación con Battlefield y Call of Duty. Principalmente Call of Duty es en chinga. Entonces, yo por eso recomendaría a Halo. Si puedes jugar con ellos, Halo, dile... Oigan, quiero jugar con chance. ustedes. Deme chance. Juguemos un ratito. No importa que me puten, no importa. Pero este quiero aprender a Para jugar. Para ir aprendiendo. A veces, es buena forma Si van a empezar. jugar Battlefield 4, pues sí, te vas a aventar un paquetito. Porque sí, sí es muy sí. complicado. No, ah. aparte, si van a empezar, diles que empiecen en mapas donde solo hay personas. Que no haya vehículos. sí. Porque en serio, el juego, ese juego te arroja un montón de información con... Llegas. Mm. Es más, elegir armas es complicado. Sí, yo lo juego. Lo juego... No me va mal. No me va muy bien. He llegado a ser primero en algunos mapas. Ajá. Eso no estoy diciendo que o sea un campeón. Esto es un programa, nada más. Tuve suerte ese mapa y me fue muy bien. Y aún así hay, mapa, hay, hay momentos donde no estoy ni está pasando. Así, Dios. Llevo jugando como 20 horas esto y no sé qué está pasando. <laughs> También, obviamente, la recomendación es básica. Si te mareas con juegos, yo me mareo con juegos. De hecho, el Resident Evil a mí me marea mucho. La única solución que he encontrado es alejarte de la pantalla lo más posible. Entre más del marco puedas ver de la pantalla, menos te vas a marear. Esa es mi experiencia, por lo menos. Pero es, es extraño porque me pasa solo con Resident Evil. Y, Half y, y Life. aparte, en, en, en Half-Life ya no me pasa tan seguido. Mm. Mm. Me pasaba hace unos años. Come jengibre. <risa> <risa> este, Te lo recomendarían un los cazadores un, de mitos. Un gingerel ayuda. Un sí. gingerel ayuda. Eh, entre más puedes ver del marco, la pantalla funciona. A mí, aparte, eso no pasa con los recientes un nuevos: con el 5 eh, y con el 6. Especialmente con el 6, porque hay unas pinches secciones de correr y que todo se está cayendo y eso, y la cámara gira alrededor tuyo muy rápido, sí. y de yo pues, me mareo esa es mi recomendación eh, sí. pasando a su segunda pregunta, ¿cuáles son los, los que me consideran los mejores first person shooters? Half-Life, Bioshock Infinite Bioshock 1 un real tournament pero bueno, real si real él se marea con la pata y lo pones a jugar Bioshock Infinite nah, no, 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 se va a morir no, no, bueno, pero, está ah, pidiendo... pero está preguntando cuáles son los mejores sí. para, los, para nosotros ah sí Mm. Te diría que Battlefield 3 El multiplayer está muy detenido Ya que lo Ya que lo abordas bien Está sí. muy detenido A mí me gustan mucho los Killzone Sé que no son La creme de la creme uh -huh. De los Pero a mí me gustan mucho los Killzone Me gusta mucho cómo se siente el personaje Se siente realmente pesado Sientes que trae Trae una armadura O una armadura no me refiero como la de Halo Sino me refiero trae Kevlar Por así decirlo sí, sí. Y, y trae bombas Y trae pues el peso el de un equipo. soldado del mm. trae un equipo, y siento que está pesado el mono y eso me gusta. Uh -huh. A mí me gusta mucho la campaña de Halo Reach. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a mí no me gusta los Quake. Uh -huh. No es un tipo de juego que me guste. Unreal Tournament 3. Unreal Tournament en general, pero el 3 es como uh -huh. el más accesible, el más fácil de conseguir. Uh -huh. En PC. Sí. <laughs> en consolas ya es muy difícil conseguir ese juego. Mmm. Realmente no jugamos tantos shooters. No jugamos tantos shooters uh -huh. realmente. Pero. Jugamos muchos third person shooters, eso sí. O sea, o, o, o juegos de... de acción así que son, tienen shooters en tercera persona. Sí, pero third sí. Person Shooters realmente ya no jugamos tanto. Eh, Crisis, pero está pesado. Far Cry 3 es muy bueno. También, uh -huh. entonces. Far Cry 3 Blood Dragon. Uh -huh. Este, <laughs> pero pues sí, no, no, hay, no hemos jugado tantos. Es que nos, nos, nos tenemos que separar también lo que nos hartamos. Sí, Podríamos reseñar puros shooters cada, cada mes. Sí. Entonces no, qué hueva. Sí, no. Muy bien, este también nos dice, bueno, gordos, esas son mis preguntas, jajaja, ja, ja. espero que me puedan ayudar. En caso de que sí, gracias anticipadamente y si no, pues ni modo. Les mando un saludo, buenas vibras y que el gordeo crezca lo más que se pueda. Muchas gracias, este Neroda N o Nerodan, este, por sus preguntas. Nos escribe también el señor Cachui. Dice, buenas jóvenes señores gordos bastardos desde un futuro no muy lejano, desde un estado algo cercano, o sea, se Puebla. Eh, esta semana, aparte de unas preguntillas, me gustaría expresar mi preocupación con el contenido que se presenta en parte, de parte de ustedes y, más que nada, porque ustedes prometieron que todos los demás contenidos que serían extra no afectarían el contenido principal, o sea, las reseñas. Y pues en las últimas han reducido la duración a un aproximado de 15 minutos y dijeron que el Mr. Rafa hace el guión de las reseñas. Así que Rafa está intentando reducir los tiempos en general para no tenerlos tan acostumbrados a las reseñas largas o solo les han salido así. ¿Cuándo dijimos ver, que yo hacía los.? Creo que entiendo de dónde viene la confusión. Uh -huh. En algún punto, o cuando siempre hablamos o nos entrevistan y nos dicen cosas y sobre las reseñas, te uh -huh. decimos, Rafa, esta es tu sección. Así, Ay, ¿cómo es que me da reseña? Rafa, por favor, explícales. Uh -huh. Siempre te lo damos a ti. Porque Rafa cumple una función muy importante en los guiones de las reseñas, que es corrección. Siempre cuando nosotros hacemos el guión entre los tres, nosotros tres hacemos bombardeo, alguien Tripea. hablamos, se dicta, uh -huh. alguien tripeas, luego se rota. Eh, Rafa siempre es el que hace la última revisión eh, por gramática, por si algo se escucha repetido, por si algo se escucha mal, por si algo no se entiende. Pero no quita párrafos, no quita párrafos, uh -huh. no cambia, no agrega bromas. El solito siempre es un concilio. Las reseñas uh -huh. grandes son un concilio, por eso se tardan tanto en salir. El guión lo hacemos los tres. Las bromas que salen en las reseñas son de los tres. Algunas son de uno en particular porque alguien se le ocurrió, pero en la misma reseña hay otra que se le ocurrió a alguien más. Uh -huh. Y al final de cuentas las bromas, especialmente de los monos, sí. de los soldaditos, nosotros le hicimos los soldaditos, pero uh -huh. es por otra cosa, sí eh, inicia con una idea, oh, es que a mí se me ocurrió esto y después los tres le echamos así como basura encima. De hecho, sí. Especialmente esta última broma sí. estuvo cabrona. Tiene Empezó como una broma entre dos goblins y acabó <laughs> muy extraño. <ríe> <ríe> eh, pero no, Rafa no hace los guiones solos, más que... No. Los, Los de, de su, mini, mini reseñas. su Mini. Bueno, eso sí, pero esos todos hacemos cada Cada quien uno guiones. hace sus propios guiones. Y obviamente también las, eh, las recién escritas pues, son de Rafa, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero de hecho lo puedes ver. Eh, lee una recién escrita de Rafa, o checa una mini reseña, uh -huh. y checa sí, sí, un, sí. un video, una, una reseña grande. No es el mismo discurso ni siquiera. No, el lenguaje que utilizamos, o el ritmo, la forma en que anteponemos luego ciertas cosas. De hecho, el uso de comas es muy particular el de Rafa. Uh -huh. eh, porque de hecho, cuando Rafa digamos que contribuyó mucho en un párrafo, a mí me cuesta leerlo porque no es como yo hablo. Mm. Entonces a mí me pasa, yo me doy cuenta, Ay, lo, me acuerdo que este lo hizo Rafa, o contribuyó Rafa mucho en este, digamos mm. que lo redactó él. Entonces a mí me cuesta porque habla de una forma diferente a mí. Uh -huh. Entonces, pues sí, nada más es eso, no, quítense la idea. De que las reseñas las hace Rafa porque. Porque no hay nada más alejado de la... no, no, es deja eso. No es tanto por, eh, por el hecho de que quitar el concepto a Rafa. Digo, Rafa tiene todos una función muy importante todos hemos, Sino por el hecho de que no vayan a interpretar de que las reseñas pueden salir antes de tiempo, que pueden salir una cada semana. Ajá. No, no. Es, es, salen tarde por el hecho de que tenemos que contribuir los tres, porque son las reseñas Ajá. de los tres, gordos, bastardos. Ajá. Sí. Las minis, sí. ¿Sabes que Rafa estuvo trabajando en la suya, de hecho ya está preparando la que sigue. Ajá. 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 Entonces, él grabó el gameplay. Él se va a dedicar a hacer el guión. Él se preocupa de lo que tiene que decir. Esté malo bien. Esté malo bien. Entonces, Él se hace responsable. Lo único, lo único que nos pedimos luego es, oye, le hecho, ¿no? una leída. Dime, a ver ¿qué te si te lo parece? entiendes. Ah. Sí. Porque no, no lo vas a cambiar. Es... Siempre hacemos de hecho. De hecho, es lo que hacen hace muchas publicaciones. Oye, acabé este guión, ¿qué te parece? Uh -huh. déjame, uh -huh. Porque, ah, ¿sabes qué? Creo que esto no se entiende. Ok, deja ver si lo puedo mover. Pero ahí sí ni siquiera nosotros hacemos colecciones, uh -huh. somos sugerencias. No, sí, Ajá. exactamente. Ahora, con respecto a lo segundo punto que dices es que duran 15 minutos, pues los juegos han estado sencillos, ¿qué <laughs> que se te diga. <laughs> Cada pinche año hay un güey que dice que las reseñas están yendo al carajo. Me acuerdo, de hecho, fue. Las, las reseñas están yendo al carajo desde que salieron, sí. junto con Nintendo. Es que. <laughs> es que siempre, es que ya, ya sus reseñas no son lo que antes ya duran menos. Y luego sale una pinche reseña de 35 minutos y se callan. Y ya, ¿por qué las reseñas no duran 30 minutos? Pues Porque no duró. Nada más hay casos raros. Pikmin es un juego padre, está súper divertido, súper colorido. Es un juego muy sencillo. No podemos sacarle más. No podemos salvar más de ese juego. Si Deadpool, quieren, si quieren, la próxima vez nos garant les garantizamos una reseña de 20 minutos. Lo que salga la reseña, les agregamos un black, así, sí, así en un fondo negro, fondo y que, negro. que dure veinte el, el video por si están contentos con el contador. Porque sí. Eh, sí, me molesta mucho luego que digan o que midan la calidad de la reseña con el tiempo. Eso sí. es una tontería. Sí. Ajá, una tontería. Por, Dios. ¿Por qué puñetas no escuchan lo que se dice? ¿Por qué no aprecian la broma? Es que luego dicen, ay, es que me reí mucho de la broma de no sé qué. Pero esta reseña estuvo floja, gordos. Subo broma. ¿Por qué? Porque pues digo, no son 30 minutos. Vamos a, decirlo de esta manera. Vamos a decirlo de esta manera. Hay muchas otras publicaciones que sacan reseñas y duran 5 minutos. Ahí sí les faltó decir cosas, te lo puedo decir. Sí. Uh -huh. Nosotros tratamos de ser los más extensivos posible. Hay cosas que no ponemos porque ya son obviedades. Son obviedades. Sí, necesitas usar el control para poder uh -huh. jugar el juego. Y a veces. Con el, con el Wii U se tiene que hacer excepción porque hay como 20 formas no, de jugar sí, el a, juego. Eso sí, no, pero son cosas especiales. Oye, el juego está muy complicado, entonces hay que decir cómo funcionan los triggers porque sí. se manejan diferente, ¿no? Sac en serio, sacamos la mayor cantidad de información que podemos del juego. Los claro. últimos juegos que han salido de 15 minutos son Pikmin, Shelf the Colossus, que será un juego muy padre y todo, pero es muy sencillo. Sí, por amor de Dios. Es un juego muy sencillo. Me sorprendió que durara lo que duró la reseña. Así que no, esta pinche reseña me va a hacer de 10. Deadpool es un juego extremadamente sencillo. Y uh -huh. tuvimos, y pusimos lo, este, bromas largas. Sí. Ajá. Uh -huh. Y ya, porque antes no. va de, este, The Last of Us, ¿no? The Last of Us está larga. Pero la, estuvo larga esa reseña. ¿Esta la, este, duró 21 minutos? 21 minutos, exacto. 21 minutos. Uh -huh. Entonces, duran lo que tienen que durar. Créeme que va a haber una que va a durar 30 y pico minutos pronto. Pues quizás. Pero que va a haber una... Claro, tres minutos en algún momento. Va a haber unas. No, no, vamos, no vamos a forzar contenido nada más porque para aumentar el contador del tiempo. Porque es, es como estúpido. los podcasts. Uh -huh. Hay podcasts que duran dos horas y media y unos que duran hora y cuarto. Ajá, sí. dura, dura lo que tenga que durar. Sí, mejor. Yo digo eh, como, digamos, sugerencia a la gente de que, pues, bueno, no se fijen en el número. Sí, a veces salen 12 minutos, a veces salen 13, pero créanos que lo hacemos... Con la misma, el, la misma pasión por todos los malditos juegos que reseñamos. Uh -huh. eh, a veces sale más porque el juego se complica. Luego estamos así, ay, es que no hemos hablado de esto. ¿Y cómo lo metemos aquí? ¿Cómo...? Entonces ¿se hace largo. Y si ¿Sí? empieza se empieza a hacer largo? largo En si este empieza... caso hay que explicar, en, el, en la reseña de Dragon's Crown, tenemos que explicar cada personaje. Porque es muy único cada personaje. Sí. Ajá. Eso aumenta el guión. Son seis párrafos netos. Así de. Si va pelando por cada personaje. Borderlands fue igual. Tenía cuatro personajes muy diferentes en su momento. No, te, no veía la expansión. Tenía que explicar cada uno porque cada uno agrega un gameplay diferente. Uh -huh. Eso hace que se haga más largo. Dark Souls es un juego muy complicado y por sí tiene bromas. Uh -huh. Entonces, por eso el, el guionado se aumentó. Sí. Créanme que si no hubiera pasión, yo sería el primero en retirarme. No habría portadas. No habría portadas. Esas pinches portadas me cuestan tres días de trabajo y solo salen 10 segundos. Piénsenlo, por favor, piénsenlo. 10 ¿Sí? segundos, tres días de trabajo. Eh, eso, eso también es culpa tuya, no has sacado los wallpapers. No, 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 no es porque no he tenido tiempo, ¿no? Pero hacer una, una portada así desde cero, me toma tres días, por lo menos buscando mm. la fuente, haciendo porque yo no soy diseñador. Miren, ¿Ah? ahorita eh, estamos grabando el podcast el domingo en la noche, después de todo el día de estar trabajando en la reseña de Dragon's Crown. So ah, el momento uh -huh. en que estamos grabando la reseña, les puedo decir que la reseña no está digo el podcast, les puedo decir que la reseña no está completa. Pero va a estar mañana. Todavía no está completa. Son cerca de las diez y media de la noche. Sí. Todavía no está completa. Entonces hay que trabajar todavía en eso. Si no hubiera pasión, yo diría: ¿sabes qué? La reseña dura 21 minutos, pero le voy a recortar los últimos cinco. O no. voy a, me voy a ahorrar esos cinco minutos. O peor aún: ¿sabes qué? No, la reseña está terminada, entonces no hagamos el podcast. ¿Mm? O simple y sencillamente: ¿saben qué? La reseña no está terminada, vamos a retrasarla unos. Hasta dos, el tres miércoles. Días. Hasta el miércoles. Hasta que esté realmente en forma para poder hacerla. Eh, va a estar en forma hoy Hoy nos vamos uh -huh. a asegurar de que esté en forma Y sí. le estamos hablando en futuro Si no está en YouTube es porque YouTube nos metió problemas sí. Sí. Pero créanos que se hace siempre el intento De que esté siempre a eso de las 5 o 6 de la tarde Que es cuando se estén las reseñas En serio eh, A mí me molesta mucho Gente, que la gente diga O sea, si a si ustedes no les gustó una, una reseña dicen, está, está aburrida, bien, no me gustó está Perfecto, bien. le decimos No, no podemos conversar todos todo el tiempo pero no me digan que la reseña está mal porque duró 15 minutos. O que el contenido está fracando porque duró 15 minutos. Es una tontería. Uh -huh. Billy Seca. Así se los digo. Hemos trabajado más para que haya más contenido. Sí. Yo me aventé Tales of Sí. Es un pinche juego que dura 70 horas. <laughs> 70 horas. Sí, sí, sí. Y cuando, una reseña. Cuando vean cuando vean las minis que yo estoy haciendo van a comparar así. Ay, güey. Bueno. <laughs> la diferencia radical entre lo que hizo Adén y lo que yo hago realmente es muy, 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 muy grande. Pero es porque quería hacer. Sí. Si no quisiera hacer, no lo haría. Sí, créanme así, simple y sencillo. Simplemente me iría a mi casa a jugar Battlefield. La, ah, la, 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 la. O, te, o tendría domingos. Para la gente que está llegando, que no entiende cómo funciona el proyecto, nosotros no vivimos de esto. Esto nos da para comer, esto no es nuestro sustento. Eh, hemos visto los comentarios que han puesto en los videos de Machinima que dicen que este es nuestro sustento. Mentira. Es, no, no vivimos no de esto. Los gordos no nos dan para comer. Quizás algún día. Uy, ojalá. ojalá. Y depende mucho de ustedes también. Uh -huh. mm. Pero sí, eh, actualmente esto es puras ganas. Así se los decimos. Puras ganas. Y ya. Pero bueno, continuemos. Continuamos porque también tiene preguntas el señor Cachubi. <laughs> Dice, una tendencia que he visto y que francamente me molesta es que muchas personas les gusta ver la sangre y si un juego no la tiene, pues no les gusta. Una de las veces pasó con un compañero comparando, comparando Halo y Gears of War y me dijo, es que Gears tiene mucha sangre y Halo no, así que es mucho mejor. Eh, supongo que Gears, a lo cual pensé que era una pendejada. Pero ese tipo de comentarios los he escuchado mucho, así que no sé si todos son unos estúpidos o solo soy yo, que no le ven tanta importancia a la sangre. Ahora que hablo, ahora que habló Adrián de las Battle of sea o perdón, Guerra Mundial Z, del libro y la película, recordé cuando se fueron, se fueron al otro podcast y los tipos dijeron que la película es una porquería porque es de zombies y no hay gore. No hay sangre ni desmembramientos. A lo cual no puedo evitar pensar que eran unos ineptos buenos para nada. Uh, uh, burn. burn. <risa> <risa> ok. No lo dijimos nosotros. No, 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 no le estoy diciendo. No, no, <laughs> no no. Yo, yo les recomendé el libro, por el amor de Dios. <laughs> sí. No, y tampoco no dijimos nada lo de Ineptos nosotros. Ah, no, no, luego... no. No, no, Fue no, no, el no. señor Cachui. Cachui. Ahí ya saben a quién. Es que también tienes que pensar que pues tenemos relación con ellos. O sea, sí, 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 no, mira, no, no, saludos a, nuestra, a nuestros amigos de Monterrey y Token y a los de Guadalajara que estreo de Poncho también, que están uh -huh. escuchando. Que me supongo que se refiere a eso, porque si no sería Play Reactor y no me acuerdo que hayamos este hablado de Guerra Mundial Z. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba muy cansado ese día. Sí. Entonces podría estar equivocado. Si no, también sí. saludos a los de Play Reactor, a Lars sí. y a toda la banda. Que todo el día se la pasa en convenciones. Sí, ese güey sí va a todos lados. Bien cañón, pero bueno. <ríe> sí, sí, <laughs> Bueno. Eh, yo creo que... Bueno, ya que, ya que creo yo, así como cuando alguien dijo que no les gustó The Last of Us porque no era sandbox, perdieron el punto y fallan cabrón. A mí no me fascinó la película, pero que, creo que argumentos como ese no es más que puro chosto barato. Me gustaría saber su idea de este tema. Yo puedo decirte una cosa. Que te quejes de las reseñas o que creas que están fallando por 15 minutos, de chosto grato también, hijo. Uh -huh. A veces tenemos prejuicios, a veces tenemos percepciones. Siempre, los hemos, siempre se los hemos dicho. Eh, hay gente que le gusta mucho la sangre. Ajá. Sobre todo en le gusta película, mucho la violencia. En una película de zombies, yo siento que sí. Bueno, no voy a decir que es una queja válida pero sí entiendo por qué hay gente que no le gusta que una película de zombies no tenga sangre pues por, porque es ya parte es del arquetipo exactamente entonces es así de, no me estás dando así como que el paquete básico claro uh -huh. que si la ven y nada más la eh, descalifican por esto y no porque la historia esté buena o mala eso pues uh -huh. ya ahí sí está entonces pues cada quien tiene sus percepciones. Uh -huh. no hay, sí, hay gente claro. que, ve, hay, es lo que es lo mismo con el cine, es lo mismo con la música, que lo que siempre hemos dicho con los videojuegos. No todos jugamos por las mismas razones. Uh -huh. Yo siento que hay mucha gente que siente esa euforia, ajá, de jugar, ese, de esa, esa libertad volando cabezas, viendo sangre. Ajá. Uh -huh. Liberan alguna parte interior del cerebro, lo, yo que sé. Digamos que los complementa de alguna forma. Los complementa de alguna uh -huh. forma. Y está bien, ajá. El problema ya es cuando empiezas a atacar a otras a otras cosas, a otros gustos, otros sí. juegos, los de Meritas sí, 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 sí. nada más, y sí. pues ese tipo de cosas. Lo que puedes decir, sabes qué, es que a mí me gusta mucho la sangre y no es, no me gusta uh -huh. Halo. Ok, entiendo por qué no te gusta Halo. No puedes decir que Halo sí. es peor que otra cosa. Sí, no, o a mí mejor también, que otra cosa por eso, eso ya es como a mí también en me pasó terreno. una vez que estaba recomendando juegos y dije y me estaban preguntando así si de ¿Qué juegos? Si yo le comenté este, Little Big Planet. Hay Little Big Planet, pero pues Ay, ese está muy infantil, ¿no? Está, está pésimo. Está pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque pues está es para un público muy infantil, pero está muy bueno el pinche juego. Esa no es una razón. <laughs> si no lo que jugar porque es infantil, ¿Sí? está en todo su, no su no derecho. Pero No puede decir a los demás que está pésimo. No, porque además, además por lo eso. que dijo es, a mí me daría pena tener ese juego. Pues, yo lo tengo, tengo los dos. Sí, yo te... <laughs> a mí me encanta ese juego. Yo el juego. Ay, Super me encanta. Piolas. Tengo Nino Kuni. Mm. Sí. Ese juego pues sí, o sea, puede decir que es un juego infantil. Sí. Aunque está muy complicado. Entonces, está pues, muy sí, complicado. Es el pro... O sea, el problema no es que a ti te guste el cualquier cosa, que si te gusta una cosa por tal razón, pues bueno, está bien, estás en tu derecho. El problema es meterte con otras personas, así como eso de, ay, es que es un pendejo porque no le gusta. Oye, hijo crece. No hay necesidad, si no te gusta sí. nada más no te guste y ya no pasó nada. Sí, mira, también la gente que dijo que no le gusta eh, Guerra Mundial Z porque no tiene sangre, pues está bien. Que, uh -huh. pues, no, no les, les gustó, gusta, lástima. hay muchas películas de ese sentido en de zombies este que pues la tienen la sangre. Hay como por todos lados ahora, ¿no? Sí, eh, a mí sí me gustó, a mí me tuvo mucho que Guerra Mundial Z la película. Entonces, uh -huh. les puedo decir que está buena. De hecho, me gustó el final. <laughs> eh, está cagado. Eh, sí, eh, entendemos. Pero créanos que eh, también entendemos a la gente que le gusta mucho el zangue. Es, es, es muy gráfico, es muy visceral. Entonces, hay gente que sí lo necesita. Hay gente que se proyecta muy fácilmente y lo necesita. Sí. Especialmente gente que luego tiene trabajos feos. Tiene, que, tiene trabajos que atiende mucha gente. Y tiene que estar siempre amable. O dentro de lo que puede. Yo veo a una, perso una persona de telemarketing... Jugando estos juegos, porque todo el tiempo tiene que estar amable y la gente no es amable con ellos. Uh -huh. mm. Bueno, también nos dice: Por último, solo me gustaría preguntar algo más específico. ¿Ya jugaron el nuevo Splinter Cell o piensan jugarlo? Se los pregunto porque quisiera saber su opinión para comprarlo o no, pero temo que no lo reseñen, porque como dijo ese gorro Bostardo de la derecha, que no está de humor y además pienso que la reseña de hoy seguro es de XCOM, ah, así te que. ¡Te equivocaste! <laughs> ¡Te equivocaste! ¡Cabrón! Así que quizás nunca sepa su opinión, por eso se las pregunto de manera más directa. No lo, eh, no lo hemos jugado y no hemos jugado y puedo decir que no nos conectamos nunca con la franquicia Sprinter realmente uh -huh. pero lo que eh, te puedo decir es por los viejos que he visto es que se ve feo o sea no se ve feo gráficamente en el sentido, ajá, gráficamente se ve gacho si uh -huh. consideras esto un factor importante pues bueno toma la nota mucha gente está diciendo que está regresando a, a gameplay clásico a como de... aquellos Theory este Ay, no sé qué Pandora Bandera Tomorrow, creo que es. Como habrás visto, no somos exactamente los más letrados en Splinter Cell. Es la, es de hecho, es la franquicia de Tom Clancy que más me disgusta. Es que no sé, nunca conecté con el personaje de Sam Fisher. De hecho, creo que la que más me ha gustado de los últimos años de Tom Clancy ha sido Rainbow Six. De hecho, los Vegas mm. son de mis juegos favoritos de mi generación. Hawks. Ah, Hawks. Hawks. <ríe> <ríe> ah, de hecho, jugó una vez también el End War. Y mm -hmm. ay, está horrible, porque era un juego de estrategia que controlabas con el headset. Oh, oh, Dios, no, qué Dios, horror. No. Hawks está bueno. <laughs> fuck, fuck. El primero, <laughs> ¡Fuck! El primero. El primero, el primer Hawks está bueno. El, el segundo, como que lo dejé. Pero sí. quizás fue porque lo jugué muy rápido. O sea, entre uno y otro no, no, no lo jugué con mucha separación. Porque el primero no lo jugué cuando salió, lo jugué después. Sí. Sí, no, 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 lo, hemos, no lo hemos jugado. Pero quizás lo hagamos. Eh, si sí, tenemos un poquito de tiempo, porque también, pues bueno. No, eh... aparte, créenos que. Siempre tratamos de cambiar nuestra percepción de algunas cosas. Entonces, oh. Por pues eso le hicimos reseña al conviction. Y el conviction le fue bien, nos gustó, nos gustó, así nada más, nos gustó, estuvo bien. Por desgracia. Este gráficamente se ve inferior y eso es raro porque salió mucho tiempo después, mm. aunque creemos que es porque este sí es multiplataforma y el Conviction pues es solo 360. Sí. No, a mí no me importa tanto el aspecto gráfico, ese no sé si se ve culero, pero este... <laughs> pero independientemente... <laughs> pero independientemente independiente, ¿eh? he visto videos de Gameplay y eso no se me antoja ahorita, no estoy como de humor. Es que aparte, de... Ay, Es que todo un Clasito se lo toma tan serio, tan en serio, todo tiene que ser tan en serio y todo va a destruir el mundo, o por lo menos Estados Unidos, que me da flojera Sí. Por el fin de una me, me contra un dragón. No, y deja eso, es que el problema es que lo hace difícil porque te acaban de salir casos como Rayman Legends, este, va a salir Wonderful 101. va a salir Grand Theft Auto, o sea estábamos jugando Dragon's Crown, que nos quitó mucho tiempo y que nos gustó mucho, XCOM, queremos probarlo para ver qué tal está también. De hecho, no hemos tenido la oportunidad. Entonces queremos, queremos ver. Este, en qué podemos invertir nuestro tiempo. Si vemos que hay un hueco, pues trataremos de probarlo también para eh, tener alguna opinión Ajá. Y un poquito más informada. Porque tal, es, es pura percepción y la verdad... No, no te podemos dar una buena opinión. No, 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 este, no nos no, tomes no, en cuenta. No, no nos tomes en cuenta para nada Ajá. porque si sí, la verdad no lo hemos probado, solamente estamos dando nuestra percepción y pues por alguna razón no lo hemos probado, pero no es una razón que tú estás buscando. Quizás se ve que te dice, sí te llama la atención. Te puedo decir que está la renta. Tú eres de Puebla. Hay Blue allá. Hay blog allá, Réntalo. Para que lo cheques, por pues sé que te interesa mucho. Sí. Uh -huh. eh, con esto me despido, señores Goros. Saludos a la banda, a ustedes Goros y un saludo también al señorito Damián y al vagabundo. Desde su excelente semana, desde el futuro. El vagabundo se llama Roberto. Roberto. ¿Sí? Gracias. Nos escribe Sadalón. Es y dice, ¿qué tal, señores Goros? Bastaros, primero que nada, quiero agradecerles por resolver mi problema con la activación de mi cuenta. Por primera vez podré comentar. Ahora a lo que nos toca. La semana pasada, durante la Gamescom, específicamente en la conferencia de BTS, ¿da? ¡Ay, güey! Ah, ya sé cuál, sí, ya, ya, ya. Eh, <laughs> se revelaron nuevos datos de MMORPG de The Elder Scrolls Online. Entre ellos habló sobre el sistema de negocios que tiene planeado para su videojuego. Las cuotas mensuales serán de 14,99 dólares. Desde entonces, gran cantidad de usuarios han dado por muerta esta nueva entrega de la saga. Argumento que es un, argumentando que es un servicio muy caro y poco exitoso. Pero por ello mis preguntas, ¿qué opinan de ese movimiento de Bethesda y ZeniMax? ¿Ustedes comprarían el juego? ¿Cuál creen que habría sido un mejor modelo de negocios? Eh, opinamos que el juego se ve bien. Uh -huh. Se ve interesante. Se ve el de Scrolls. Se ve el de que eso es lo más importante, por lo menos para nosotros. Uh -huh. Pero el modelo de negocio es un modelo arcaico. Sí. Por lo menos desde nosotros lo vemos. Sí. Comprar un juego que cuesta 60 dólares. Y estar pagando, pagando 15 dólares cada mes. Mejor no lo hago y me sigo comprando otros juegos. Yo me voy a esperar unos cuantos meses cuando se vuelva free to play. Estamos... porque porque tenemos esa teoría. Que está... Estamos 90. Y... No no, 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 Por no lo pongas en número porque no es cierto, no sabemos. Tenemos la corazonada de que va a cambiar porque muchos otros ya lo han hecho. Mm -hmm. Sotor. Sotor. Sotor, el juego de Star Wars que hizo BioWare, MMO, estaban segurísimos que iba a ser el, sí, el... el WoW Killer. Ajá, y no ah. lo fue. El único WoW Killer es el mismo WoW porque ya sí. también se está volviendo poco a poco free to play. Sí. Poco a poco. Guild Wars, Todavía por ejemplo, el modelo de Guild Wars es muy. Es bien, ¿no? compra inicial y ya. Eso hubiera sido bueno, compras el juego inicial y luego puras microtransacciones. Eh, el modelo que está ahorita, creo que ninguno de los tres comprar el juego. Por la forma en la que yo, está yo pagado. No, 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 yo no lo no, Hay un voy a problema también. Vean, de esta forma, quieren comprar la versión de Xbox One. Xbox Live es requerido para jugarlo. Que yo creo que Cinemax está peleando para que no sea. Está peleando para que no suceda, porque si no sería Xbox Live más la cuota mensual más el juego. Para jugar de Discord Online. Entonces estás hablando de que aumenta muchísimo el precio. No sabemos qué onda con el PlayStation 4. Bien podría darse el caso también de que pintes el PlayStation Plus. Pero, habiendo el precedente, que los juegos free to play y MMOs y cosas así. Creo que queda a manos del desarrollador mm -hmm. y no de Sony. Y sí, Beth, sí, Cinemax ahorita y BT están peleando de que no haya Xbox One, entonces asumimos que Sony les dejó hacerlo sin que quisieran. PlayStation sí. Plus. Ahora, este el problema más grande es, bueno, nosotros quizás no somos entusiastas del MMO ¿no? Hay gente que sí lo es, que mm. está todo el tiempo uh -huh. en eso. El problema que tuvo el su autor y creemos que le va a suceder a este juego, uh -huh. es que su autor tiene una historia lineal. Entonces te la acabas, ¿no? Uf, me acabé el juego en un mes. ¿Por qué voy a pagar un nuevo mes si no me llegó un nuevo contenido? para estar hablando con gente, mejor me meto un chat. O me meto otro MMO. Uh -huh. Entonces, lo, si quiere mantener su cuota mensual, tiene que garantizar que va a haber contenido constante mensualmente. Eso es caro. Y difícil. Muy, muy difícil. Entonces, no creemos que sea la mejor movida. La verdad, no lo creemos. Podemos estar completamente equivocados. Los, señ los señores de Cinemax son millonarios, cosa que nosotros no somos. Uh -huh. Entonces, pueden estar viendo algo que nosotros no vemos. Ojalá les funcione. Pero nosotros creemos que después del lanzamiento, seis meses... Más o menos. va a volver free to play uh -huh. con microtransacciones. O va a haber una sección free to play y una sección de... Una sección de eh, la, la premium. Por la, la premium. premium. A la premium, como con DC Universe Online y cosas o así. Sotor ah. también. Eso es lo que <laughs> nosotros opinamos. Uh -huh. Sí. Sí, no, no, no nos gustó mucho esa idea porque realmente... Que ha habido muchos precedentes de memes que no jalan ya, así. Sí. Entonces sentimos que es así como otro más que no va a jalar. Ojalá estemos equivocados, ojalá si sí les funcione a Bethesda y pues, resulte un MMO interesante con contenido, bla bla, bla y muy, susten muy, auto muy sustentable en ese sentido. Pero, Ajá, que valgan la pena esos 15 dólares. Eh, es el problema, nadie de aquí se adivinó. Entonces, mm. pero tenemos que esperar a ver qué sí eh, Muchas gracias por todo y que disfruten su domingo. Gracias, Adalón. Eh, nos escribe también Ernesto96 y dice Hola gordos, mi pregunta no será acerca de la Gamescom, dado que no he podido checar bien toda la información por cuestiones escolares, pero lo que me cruje, chencha. Hace unos días un amigo y yo comentamos acerca de títulos que están a punto de salir. Uno de ellos fueron Splinter Ser Blacklist y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ese no está a punto de salir. Los dos platicamos acerca de qué juego sería el mejor cuando salían a la venta. Ambos hablamos sobre los pros y contras de cada juego. Que si la historia que esté pendeja. Que si el gameplay pesta cabrón. Etc. Al final terminamos sin matarnos con esto. Dado que fue algo fuerte el debate entre los dos. Pero mi duda es ustedes cuál creen que sea el mejor cuando salga. Splinter El Blacklist o Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. No puedo compararlos realmente porque son muy diferentes. Sí, Son juegos de espías, juegos de stealth. Pero son muy diferentes. Acabamos de hablar de ello hace poquito. No nos encanta Splinter Cell. Te diríamos que nos gusta más Metal Gear Solid 5. Pero también. Desde un punto de vista un, pero... muy nuestro. Ajá. A nosotros nos gusta más Metal Gear Solid. Pero. pero más eso bien no es depende de cómo te gustan mejor. los juegos. Los Spin Cells son. Muy. Muy serios. Uh -huh. Digo, todo todo va a hacer que el mundo explote. Eh, también Metal Gear, pero por lo menos pero, puede. Pero, pero, pero Metal Gear tiene a Santos... Johnny. Ajá, o sea, que se está, tiene diarrea sí. y, oh, y es que este barril huele raro sí, sí tiene humor kojima de alguna forma o oh, pues bueno, es tan importante ¿Sabe, sabes que es lo que siento que tiene METAL uh -huh. GEARS 5 que no tiene Splinter Cell personajes interesantes eso. Quizás tengan backstories medio pendejadas, Quizás sean muy reales, pero son sí. interesantes. Pero sí, 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 sean Fisher sí, interesante. quizás el más interesante de todos ellos, pero solo es uno. Sí. Debe sí. Es decir uno. que yo no me acuerdo quién es su hija. No. Tenía hija, me acuerdo que no. En pero no. Fue, estaba... fue la razón por la conviction, no, no, ¿no? Sabemos que tiene sí. hija. ¿Pero sí, sí, quién sí. es? ¿Te acuerdas de ella? No. No. no, no. Me acuerdo que la de cabello no. rojo es a la que bufetea. Winters. Sí, okay. <laughs> se la madre a cabrón. Yo me <ríe> que, <ríe> que no me acuerdo de todos que es madre. Hay uno que se lo madre en mijitorio así como. ¿Ves tu cara? Ahora va a ser parte del mijito. Le digo, ¡Ándale! Entonces sí, o sea, sí me acuerdo de esas cosas. Son un poquito impactantes, pero de ahí en fuera no me acuerdo de muchas cosas. Ajá. Sí. Eh, también quisiera preguntarle a Rafa acerca de que Affleck era el nuevo Bruce, el Batman Wayne. Muchos dicen que con esto hombre murciélago se fue al carajo, pero porque Bale era el perfecto papel, bla 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 bla. Toda esa mierda que tiran cuando algo cambia y no lo aceptan. Para mí es algo pronto criticar al trabajo de Affleck sin siquiera ver su actuación. Pero en fin, solo espero que no sea todo un fracaso. ¿Cuál es tu opinión, Rafa? No, estoy completamente de acuerdo. Yo no yo no quiero decir que. Eh, que hay el siguiente Batman ya se fue a la chingada. Porque Ben Affleck va a ser este pues, Bruce pues, sí, no, no, no lo hemos visto ni siquiera. No hay. Que no decían lo mismo del Guasón. Lo mismo decían de hit Ledger Ahora. Y después ajá. la bola de Posers. Ay, es que tú super súper bueno. Sí. <laughs> Ahora, a mí, no me, a mí no me fascina la decisión. Porque muy personalmente no me gusta Ben Affleck. No te gusta cómo actúa. No me gusta cómo actúa. Pero pues ese es otro problema. ¿sabes? Ajá, ese es otro problema. No quiere decir que, ay, ya se fue a la chingada, que quién sabe qué. No, yo quiero... Yo voy a esperar, yo seguramente la voy a ir a ver. Eh, voy a esperar que esté bien. Vamos a ver qué, pa, eh, qué pasa, pero pues yo no le voy a echar mierda nada más por, porque sí. Nada más no me gusta, es lo único que... Sí, pues, hay que esperar igual y... Es que uh -huh. este tipo de También papeles... depende mucho del director. Este tipo, y y de papeles, este tipo de papeles ya la gente se está tomando más en serio. Uh -huh. Entonces... Le hacen. Le hacen su tarea. ¿Sí? Hacen mm. buen trabajo generalmente ya cuando hacen superhéroes. Mm. No, creo que, es... no creo que lleguemos a la época cuando Batman no, era. No, Cundin, ¿no? No, no, no creo no, no no, 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 que que no, no, no. ese punto otra <laughs> no vez. creo que regresemos a ese punto. Por lo menos no pronto. Sí, además, qué chingado. O sea, llevamos tres películas bien de Batman, ¿no? Mm. Una más que esté, pues quizás bien, que tenga está muy buena. Mm. O sea, uff, está mala. Ni modo, va a haber otra después. Sí. Eh. Batman es un personaje eterno. Ya es mitología mundial. Entonces, chido. Ah, va a haber más. Sí, va a haber va más, va a haber relájense. Más, sí, no me preocupa nada ¿Saben más. ¿Saben qué? Lo, es lo peor que puede pasar es que esté súper piolas. ¿No? Sí, sí, sí. Y todos tengan que ser una bola de posers otra vez. Sí, así de, ¡ay, Ben Affleck es el mejor Batman <laughs> que ha existido en la historia! Puede suceder. Puede suceder. O sea, a lo mejor Ben Affleck ha sido un excelente Batman. Nada más que a mí no me gusta, desde a, de lo que he visto de Ben Affleck, no me gusta cómo actúa. Y ya. Digamos que le das el beneficio de la duda. Le doy hey. el beneficio de la duda. <laughs> Esto es lo que es la broma de Matt Damon, que era Robin. Ah, sí. <laughs> Matt Damon. Matt Damon. <risa> <risa> eh, gracias por leerme, Chubis. Dado que tuve un pequeño inconveniente con mi PC y me cerró mi cuenta de la página y no recordaba mi contraseña, gracias por solucionar mi problema. Espero no haber causado molestias. No te preocupes, no te estamos. Para ah. eso está el servicio técnico de la página. Sin más, me despido, Goros. Un saludo a los tres y Gris, si es que anda por ahí. No porque la mandamos saludar. Eh, mm -hmm. Por cierto, no se les vaya a olvidar que el 15 de septiembre se estrena de nuevo el nuevo Wonderful Wonder One. Es por recordatorio. No se nos ha olvidado. Nos escribe eh, Z-R-E-I-25. Que hubo gordos, hace unos minutos terminé de ver la reseña 100 del señor Arturo de Club Nintendo, y por si no lo han checado, en la sección de agradecimiento él los colocó como parte de las personas que hicieron posible su proyecto y me hizo recordar los cameos que han tenido ustedes dentro de su contenido, como el hecho de que tiene recurrentes sueños con gameplay de Call of Duty debido a las quecas árabes y todo esto me lleva a mi pregunta. ¿De dónde surgió la relación que tienen con el buen señor Arturo? Puesto que no recuerdo que respondieran alguna pregunta similar en algún podcast. Además de que me es muy graciosa la relación amor-odio que luego se cargan contra él. Sin más, me despido y gracias por contestar mi duda. Espero no le resulte muy personal. Posata, Adriana es la ley. Y... Y sí. ah. eso, eso o lámeme. Lámele. <laughs> ¿De dónde conocemos a Arturo? Eh... Cuando eh. tenemos el otro canal... De YouTube, el Tricho BB, que uh -huh. ya no existe. Eh, Arturo nos contactó para que lo pusiéramos en canales destacados. Canales destacados como uh -huh. tenemos a Machini Matino y a. Club Nintendo. A Leviathaner, me parece. Uh -huh. Y ahí se me olvida. ¿Crees que sí Video Gamer? Creo que sí. Uh -huh. Se me olvida el nombre. Y entonces, pues. Dijimos, bueno, pero pues este. Pues también pon por favor nuestro canal. Uh -huh. Eh, pasaron unos meses y decidimos cerrar otro canal porque pues abrimos el nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, al momento de hacer esto le dijimos a Arturo, oye, sabes qué, nos vamos a cambiar de canal, entonces por favor cambia la referencia, nada más hacer eso, nosotros sí. vamos a seguir poniendo el tuyo en el nuevo y demás. ¿no? Oigan, pues si quieren les hago un video, porque sé que muchos suscriptores míos son los mismos, uh -huh. eh, Explicándole a la gente que pues, se vaya allá, si no si no les ha llegado el memo. Sí. Y pa, pues, chido, ¿no? Por favor, no o sé, sea, es un gran favor, ¿no? Ajá. Y ya Este Por lo que ahí, o sea, es, es, de de Arturo, Arturo será, será quizás un poquito corrosivo En Twitter <laughs> Pero es que es una persona muy amable sí, sí. <laughs> Es lo mismo que nosotros decimos El personaje de las reseñas eh, no es lo mismo que La, la persona real uh -huh. No, sí, para nada Y entonces, de hecho, ahí viene la relación odio, En el Twitter acá estamos peleándonos uh -huh. Ajá, Aunque ah. yo lo tengo en el Skype Sí. ¿Qué pedo, puto? ¿Cómo estás? Vamos a cada rato con él. Sí. Uh -huh. eh, después de eso empezamos a organizar el FanFest, empezamos a tener contacto con otras publicaciones y queríamos que Arturo tuviera un stand en el FanFest. Como saben, Arturo es de Aguascalientes y por cuestiones de trabajo no pudo aceptar el stand porque no tenía tiempo para ir a la Ciudad de México montarlo y, montarlo mantenerlo. y mantenerlo. Y nos ofreció que él pudiera hacer una conferencia. El, eh, preguntar a Arturo en vivo que hubo en el mismo FanFest. Y que se iba a quedar ahí lo más que pudiera, ¿no? Porque ese mismo día creo que se regresó a Aguascalientes. Sí. Uh -huh. Todo un campeón, la verdad. Se, 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 se alocó bien, cabrón. y sí, se sí. rifó. Ay, nunca nos habíamos visto. Ese, ese día fue el primer día que nos vimos. Sí, ¿Ah? en persona. En persona. Ajá. Obviamente tuvimos muchas pláticas por Skype para organizar todo el FanFest. De hecho, todos los contactos que... Ven ahí en la página que fueron al FanFest. Hemos hablado mucho con ellos. Por eso salimos en sus podcasts. Por eso este, estuvieron en el mismo FanFest y tuvieron mucho contacto con nosotros. Sabrán que también no somos gente de neurótica. Sí. O tratamos de no serlo. Ajá. Y a partir de eso seguimos hablando. Pues lo, tengo, lo tenemos en Skype y hablamos con él y ya es una relación simplemente que ha, que ha ido creciendo con respecto a... Pues que hacemos el mismo tipo de trabajo. Uh -huh. Hoy por hoy Arturo todavía trabaja más que nosotros en esto. Mm. Entonces tiene como un poco más de contacto. Y luego nos informa de cosas que suceden en la internet que nosotros ni putísima idea. Sí, no, no, supieron que el canal no sé qué cerró. Ah, no. ah. Ah. Pues, hicimos, él, él está mucho más enterado y pues nos sí. llevamos bien. Simplemente también, eh, en cierto sentido, hicimos química. Mm. Nosotros sí, obviamente sí nos... Eh, sí vimos que nos agradeció. Hablamos con él, o sea, fue, no, muchas gracias, no fue por Twitter ni no, nada, fue un mensaje directo y demás. Mm. Y ya, pues, le dijimos que hay que seguir adelante, eso es todo. Uh -huh. Y ya, nos llevamos bien con él. Eh, una vez iba a venir una entrevista de trabajo aquí a la Ciudad de México, nos dijo que iba a venir y dijimos, bueno, pues vamos a comer. Y ya, eso es todo, no... ¿Lo no vamos a conquistar el mundo, ah. ni tenemos un plan maestro ni no, nada. No, no, lo llevamos a día. Es chido, realmente mm. no es tan corrosivo como... No, para Se nada. Se hace presentar. No, lo, lo hace nada más este, de pura guasa. Mm -hmm. Es su personaje, pero pues, sí, nos llevamos bien. Es buena persona. Mm -hmm. Sí. Pues bien, de ahí conocemos al señor Arturo. Ojalá hayamos contestado tu pregunta. Y si no, pues ni pedo. Mm -hmm. Esa es la historia y pues hasta ahí podemos no podemos esa meter es mierda. Es toda la historia. Pero bueno, ya esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a los finales. Y bueno, bueno, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este podcast. Vamos a pasar a los regalos porque hay muchos otra vez. A ver, Rafa, ¿qué nos manda el señor Luis Eduardo Villeda García? Bueno, este Luis Eduardo nos dice, hola gordos, de regreso por estos lares con unos regalos más para la banda. Sin más preámbulos, les doy los códigos. El primero es un skin de flecha verde para Injustice, que es el traje de la serie de televisión. El código es, ahí les va, 9TWY46YH. Eh, de piolas, P de piolas, T F2HK de kilo, G de gato, C de Casa, T de Tarado, FR3J V de Vaca, G Z. Eh, estoy suponiendo que es para Xbox 360 el código. Uh -huh. eh, el segundo es de un beta cerrado de Infinite Crisis. Eh, con mi computador es un dinosaurio, y no aguanta el beta, les doy el código. Ojo. Eh, tiene dos códigos, uno para el anfitrión y uno para el acompañante. Entonces ahí les van. Supongo que el anfitrión es primero. Sí. Ojalá. Ojalá, pues si no, código sorpresa. <laughs> ¡Ay! Soy el acompañante. ¡Ay! Soy el acompañante, ¡me lleva! <laughs> ok. 4, z, h, 3, f, n, 3, 7, h, 3, w, z, 3, p de piolas, h, x, p, 7, 3, w, h, x, j, 4. Y el otro es, h, m de mamá, z, m de mamá, k de kilo, z, n de no, 9, t de tarado, q de quesero, t de tarado, 9, 9, 3, 7, e, y, a, q de quesero, 9, t de tarado, k de kilo, q de quesero, z, l. Este, ahí les vamos a poner una página en la que, en, en la que tienen que ingresar. Sí, que es este infinitecrisis.com en inglés, autorización, login. Pero entran en infinitcrisis, eh, lo vamos a poner, punto en .com, también que debe estar ahí el link para que mm. puedan reclamar estos códigos si les interesa participar en el, en el beta de Infinite Crisis. Sí. Y dice, y me gustaría hacerles unas preguntas. Lo que sucede es que a mis 26 años de edad no he podido terminar, no he podido pasar en mi vida el tercer nivel de Battle ¿Ustedes ya han podido pasarlo? Sí. Sí. Pero es difícil, ¿no? Es muy, está muy cabrón, sin sí, costumbre. Práctica. Mucha práctica y, y reflejos. Sí. Y memoria. Y la otra pregunta es que yo tengo en mi mente conseguir todas las consolas de la siguiente generación, pero ¿ustedes cuál.? Eh, ¿Y ustedes cuál me recomiendan comprar primero? El Wii U es obvio que lo trataré de conseguir, pero hasta que salga algún Zelda o Mario decente en cuanto a las otras dos consolas, ¿cuál me recomiendan adquirir primero? Y dado que no me gustaría eh, ser beta tester como pasó con el Xbox 360, creen que se creen que será recomendable esperar un tiempo para que no suceda esto o ya vendrán sin estos errores las consolas. No. Sin más preámbulos, me despido. No sin antes desearles las mejores de las suertes. Y sigan así cada lunes y martes. Me alegran el día con sus podcasts y reseñas. De hecho, yo recomendaría comprar un Wii U primero. Uh -huh. no está, está más probado. Está, barato, está más probado. Y de hecho, con el Zelda Wing Wick es un muy buen trato. O sea, está uh -huh. muy padre la consola. Eh, sí. El juego es muy bueno. Eh, ya me lo viene el Mario, va a salir Donkey Kong, Mario Kart el año que entra, eh, The Wonderful 101, acaba de salir Pikmin. Hay, bueno, hay juegos bastante buenos. Eh, asumo que si vas a comprar todas las consolas, tienes un presupuesto amplio, pero generalmente lo que sucede ahí es que acabas. Una se va al, 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 a la polvadera. A la polvadera. Mm. Eh, ahorita el Wii U está se puede usar mucho. Ajá. Yo diría que te, este, te esperarás para el PlayStation 4 y el Xbox One un tiempo, por si hay errores, no, como sí. bien lo dices, no, no van a estar exentos de errores. Los seguramente a tener. no, seguramente los van a tener. Esperemos a pesar que, que hayan no... dicho, no, están diseñados para, acá, para estar prendidos durante un milenio, sí, un milenio, exactamente. No importa. <laughs> eh, va a haber errores. Esperemos que no sean errores tan grandes como eh, los lo tres aros, los tres aros o que era, luz amarilla, ¿no? Sí, pero ah. la luz amarilla, hecho, fue bastante. Si fue está, menor. Si fue está a menor. nivel luz amarilla, yo creo que fue bastante exitoso. Sí, fue menor. Pero va a tener errores, eso sí, tenlo no... por seguro. Sí, sí, sí pues, espérate. Eso si sí, un Wii U fin de año no estaría tan mal. Hay juegos muy buenos que van a salir. Y si pues, planeas comprarlo de todos modos, ahorita lo puedes aprovechar. Eh, deja que las otras este, consolas marinen bien. Ve si, por ejemplo, te acabas de anunciar es Sony un bundle muy bueno para Estados Unidos que trae el Killzone, eh, la cámara y un control extra por solo 100 dólares más. Por un precio del Xbox One, te llevas todo eso. Entonces quizás haya bundles interesantes aquí en Latinoamérica para nosotros eh, quizás en unos seis a meses, el próximo año si no. Ajá. Entonces sí. yo creo que me que esperar, realmente no urge tanto. Puedes jugar Assassin's Creed, puedes jugar Watch Dogs, puedes jugar Todavía, todavía Call of Duty, tienes contenido un rato. El próximo año va a llegar todavía Dark Souls 2. Dark Souls 2, sí. Castlevania, Warface que quizás te interese Ajá. Este, cositas así, todavía el todavía PlayStation 3 y el Xbox 60 aguantan un rato. Pero tranquilo. El Wii U está bien el fin el fin de año, es disfrutar es bastante disfrutable lo que va a venir para el Wii U. Muy bien, eh, dinos por favor qué nos manda Manuel Jesús Ramírez Herrera Adrián. Manuel Jesús Ramírez Herrera escribe: Hola gordos, aquí el rey del progreso anal. Porque ah, si sí es, es, cierto su anal. Ajá. El ¿Eh? regalo un juego <laughs> sorpresa en Steam. Este juego no es apto para gente a la cual le sangren los ojos al ver pixeles en un juego, eh, lo cual le, le, le haga hacer fuchi a esto a es los juegos Que le indie. haga fuchi a los uh -huh. juegos indie. Uh -huh. eh, los que en el juego tienen que ver un mensaje a mi Steam. Siempre haciendo los pinches este, concursos complicados, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es ser el juego, por cierto? No, es sorpresa. Ah. Es un regalo sorpresa. No. Es, un, es un juego pixelado o sea, tiene un tono retro y es indie. wey no, no hagas eso. A la gente no le llama la atención eso. Pero ah. bueno, dejémoslo. Está bien. Este, <laughs> su Steam es M. Jesús Ra, sí. Eso es M. Jesús R. A. H. Y tiene ah. que mandar un mensaje a su, su Steam ID pidiéndoselo. Quiero el juego... Quiero el juego Indie. Indie, gratis, pixelado. sorpresa. Sí. Uh -huh. mm. eh, dice que no se olviden de visitar sus canales de Twitch TV y YouTube, que son youtube.com, diagonal user, diagonal M. Jesús y twitch.tv, diagonal .twitch .tv M. Jesús Muchas gracias, M. Jesús, pero por favor no le hagas la vida complicada a la gente. Eh... Mm. Eh. Por eso nadie llega. Por eso luego nadie llega. Sí, por eso luego no llegan. Y eso es un hecho. Fact. Muchas gracias por la intención. Ah. pero Las cosas Trata fáciles. Más fáciles. fáciles. Sí. Por eso sí. se llaman fáciles. Uh -huh. Mira, aquí viene uno fácil. Eh, Seguba Nos manda, ¿Qué tal gordos? Nuevamente les mando otro regalo para el podcast. Y de nueva cuenta les mando un código de paso online para Mortal Kombat en el PlayStation 3. Así de fácil. 7DACFPNFJG. <laughs> Perdón, dije ja, es GK3K. -K. Así de sencillo, los, mm. eh, lo manda en conmemoración de que somos aliados ahora con él en, ¿En el último en el continuo. Último que ya dijimos al inicio del podcast que ya tenemos un nuevo aliado que es el último continuo. Ah. De hecho, no dice además de eso que se manda saludos de los tacos. Ah, no, a los tacos, perdón, eh, y a ya Canito. Que los tacos es su clan ¿no? con el que juega. Me parece que sí. Sí. Bueno, mm. pues muchas gracias, Uba. este, gracias, Ojalá este, sea benéfico para ti estar ahí en nuestros. Este, recomendados <laughs> No sabemos realmente qué tan neto se hace así como el ratio de conversiones de, de clics. No tengo la menor idea. Esperemos que funcione. Sí. Ajá. Eh, bueno, nos escribe también Iván López y Rafa nos va a decir que nos manda. Muy bien, Iván López nos dice: Muy buenas tardes, señores gordos, les escribe Bariles Primero permítanme felicitarlos por tan buen contenido que hacen. Eh, me acabo de acabo de unirme a la comunidad y les mando mi primer aporte de regalos para la banda. Es un código para PlayStation All Stars Battle Royale. Son dos personajes, Zeus de God of War y Isaac Clark de Dead Space, ya saben el paquete. Eh, me compré el PlayStation de edición God of War y venía el código. Yo no tengo el juego ni pienso comprarlo, por este motivo regalo el código. Mi, muy bien. Muy bien. Mide de PlayStation Network es variles, entre comillas, para quien se lleve el regalo, por lo menos me mande las gracias. <risa> <risa> el código es. Ahí <laughs> les va. 42MG de, de gato. Eh, 9M de mamá, N de no, 8JE6F. Bien aprovecho para mandarles un saludo a mis compinches del juego Hashin L Larry Mon L Larry Mon y Devil TKD que los conocí a través de la PCN y a pesar de que la distancia que hay entre los estados en los que radicamos no de la distancia que hay entre los estados en los que radicamos nos llevamos muy bien intercambiamos juegos y hasta hacemos reuniones para vernos y convivir personalmente ¡Qué chingón! qué chingón bueno, ya no les quito más su tiempo de su podcast y me despido. Se les agradece por hacer contenidos de calidad. Espero que sigan engordeando como hasta ahora. Saludos a toda la banda. Muchas gracias, Iván. Ah, dice, pues me gustaría que el regalo en la sección de video. Las dos son iguales. ¡Ahí están! ¡De nada! Que nos manda eh, Arturo Rivera, Adrián? Arturo Rivera escribe: Hola, gordos. Antes que nada, quería decirles que me gustó la noticia de que ahora también estarán en Machinima Latino. Sí. Así es. ¿Sí? Ya, he visto, ya he visto muchos youtubers que están allí y son muy buenos, pero no podía evitar pensar que ustedes deberían estar allí. Pero bueno, esta vez les traigo el código de descarga de Metal Gear Solid Original. O sea, supongo que es el primero. Ah, ¿Mm? el sí. En la PCN. Mm. Eh, que te dan en el, en el Legacy Collection. La verdad, este juego yo lo tengo en el PlayStation En la PlayStation Store. Y las VR Missions me valen un puro pito. <risa> bueno, <risa> sin más, aquí este código. O sea, es un Metal Gear Solid 1. En mm. la versión con VR Missions. La versión con VR Missions para la PCN. Mm -hmm. el código puede, es... jugarse, puede jugarse en PCP, en PlayStation 3 y en PlayStation Vita. Mm. Eh, el código es FPC 5N8NT2E KF Y me despido dejándoles una inquietud. Yo recibí la, yo reservé la PlayStation 4 en Amazon ya, ya que de lo contrario a mi país vendría hasta inicios de diciembre. Pero muchos ha, han sido ya los comentarios de mis amigos diciendo que el primer tiraje siempre sale defectuoso y la verdad ya empiezo a tener miedo de que la PlayStation 4 por la que pagué se arruine demasiado pronto. ¿Ustedes qué opinan? Fue un error comprarlo de tan pronto. Saludos desde el Salvador. Que siga el gordeo. Son los mejores. Aquí está mi PSN. Su PSN es Arturo 2311. Muy sencillo. Uh -huh. eh, eh. Mira, no, no. Si tú quieres la consola ya, pues y aprovechaste de una vez. Si hay una promoción, una promoción, algo no, no, así. Uh -huh. No hay ningún problema. Nosotros aprovechamos la promoción. Nosotros ya tenemos comprado nuestro PlayStation 4. Uh -huh. Y pues no, no estoy preocupado de que salga mal. Eh, quizás si lo haga, pues, sería, si un, sería muy lamentable si. Eh, pero yo compré un Playstation 3 también de lanzamiento y me duró un chingo eh, se murió después de que salió Skyrim, mucho después de que salió Skyrim de eso fue hace poquito, entonces eh, siempre está el potencial de que salgan bien también, si, si existe el presente que puede salir mal como el Xbox 360, no es que nada más le vaya a pasar a Microsoft, le podría pasar a Sony, le podría pasar a Nintendo, a mm. quien sea eh, pero pues, es el riesgo que uno corre cuando compra Ajá. electrónicos en general sí. Nosotros, la recomendación siempre es que no se lo compren día uno, mm. Mm -hmm. esa es nuestra recomendación siempre eh, si lo haces, eh, lo mejor que te queda es no perder el sueño por algo que de hecho no está en tu control ya. Uh -huh. sí. Mejor esperamos que llegue bien y disfrútalo lo más que puedas. A saber, cuando llegue tu PlayStation 4 y tus amigos quieran jugar, puedes decir... Ni madre, ni es madre puto. Madre, puto ¿sí? Ni madre puto, es ¿por qué? Espérate, ¿Por... Que le llegue, espérate que llegue la que no tiene errores. Exactamente, porque esta <laughs> tiene errores y no me deja jugar, a, no deja jugar a los que tienen ardor de cola. Entonces, <laughs> <no siento. risa> Muchas gracias Arturo Rivera por su regalo y este ojalá tenga suerte con tu PlayStation cuatro. Michelle Van nos escribe y dice: Hola mis gorditos, pues me compré un bundle de una página y entre ellos viene el Mirror's Edge y no me llama mucho la atención. Entonces espero que alguien lo disfrute. También les dejo un link a la página de donde compré los juegos. Esta página tiene ofertas super cerdas. La que agarré hace poco tenía Crisis 2, de Space 1 y 3, Burnout, me da Honor y Mirror's Edge para que sea una checarita. Supongo que es el Humble Bundle. Sí, yo quiero pensar que fue ese. <risa> <risa> el código parece de Steam. Ajá. Ajá. Pero podrías también ser de Origin. Lo digo sorpresa. Yo digo sorpresa. Eh, Mirrors Edge, para el que lo quiera. Para PC, obviamente. Este pl 37 b de burro INZJI4PEF. Ok. Saludos y que el gordeo continúe. Muchas gracias a Michelle Van. Eh, ¿Qué nos mandó Robert Saavedra, Rafa? Muy bien, Robert nos dice. Les mando un nuevo regalo para Origin y Steam. Eh, sin más, se los dejo aquí. Command and Conquer Red Alert 3. Aquí Uprising. está, mira. De hecho, los de Origin son de más. Entonces, yo creo que sí es Steam el pasado. Sí. Este es el Uprising Origin Key. Ah, este, ahí les va el código. H ah, 8 B de burro K U 7 L E T de tarado Z Y 8 N B de burro E 2 N N Igual el siguiente es Command Conquer Red Alert 3. Pero este es para Steam. Es este. 4, F, QDK0, QDK0, 0, B de vaca, 94 4, C, e, G, B de vaca, N, N, T, tarado. También tengo el, el del Populus Key, el del Populus, perdón, para Origin. Ahí les va. 8, 2, 68 U, L, 6, 8, A, C, U, L, S, F, 4, A, Z, N de no, B de vaca, N de no, R. Parece que trae instrucciones extras eh, les dejo el link, aunque creo que en Original poner aquí te manda las instrucciones. Pero pues ahí este nos deja el link. Lo ok. Vamos a poner la página. Eso es todo. Saludos. Muchas gracias, Robert. Perfecto. Muchas gracias, Robert. Y a todos los demás que nos mandaron regalos. Se aprecia siempre que ustedes manden regalos. Ninguna de las cosas que vemos en el podcast son muy contadas realmente vienen de parte de nosotros. Todo lo da la comunidad, toda sí. la banda, lo cual siempre estamos muy agradecidos. Son, chidos. son muy generosos, son muy chingones. Les agradecemos sí. mucho que siempre manden esto porque sabemos que la banda lo aprecia y puchido Chido, eh, gracias, pero banda. bueno ya en la parte final del podcast eh, nos despedimos ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes pero no sin antes recomendarles algo eh, a ver Adrián qué le quieres recomendar a la banda le recomiendo un pequeño juego de hecho es como una especie de beta de un juego uh -huh. se llama Race the Sun sé que este juego va a salir si no es que ya salió en forma uh -huh. eh, pero pueden jugar esta versión es un juego bastante frenético eres un pequeño avión que está a base de energía solar y el sol se está poniendo. Uh -huh. Entonces tienes que maniobrar el avión lo más rápido posible para que no te quede sin energía. Es un juego que requiere muchos reflejos. Está bastante difícil. Yo sé que él ya sí. a jugar. Y pues sí, me estrellé varias veces. Pero de repente tienes unas corridas que te da muy bien. Uh -huh. Está bastante detenido. Es completamente gratuito. Nos vamos a dejar ahí la liga. Por sí. lo menos el beta. Entonces sí. ahí está. Muy bien, yo lo que les quiero recomendar es que se chequen el documental de I Am Street Fighter este es el documental que aparentemente me dice que es el que venía en uh -huh. la edición de colección de 25 aniversario de Street Fighter la esa que traía la estatua esa de Ryu ya lo subió Capcom aparentemente oficial si no es Capcom, por lo menos no lo ha querido bajar ya está como una versión oficial en YouTube entonces uh -huh. lo recomiendo, dura como hora y media pero está muy bueno, tiene mucha retrospectiva de lo que significa Street Fighter eh, cuando salió Street Fighter 2 hablan muchos el productor de Tekken, el productor de Fighters Seth Killian, jugadores profesionales Personales, eh, la gente de udon, este, lo que hacen los cómics y los personajes, los que hicieron también los personajes para el HD remake, hablan este, en, el, en, el, en el documental, está muy bueno, está en inglés, pero creo es una, hay una versión, que, la versión que les voy a poner creo que tiene subtítulos, no me acuerdo bien, pero tiene subtítulos por lo menos para que puedan leer en inglés y lo interpreten un poquito mejor, uh -huh. pero sí se los recomiendo mucho, I am a Street Fighter es un muy buen documental, yo lo disfruté bastante, habla mucho sobre eh, hay una parte donde se foca mucho sobre Street Fighter 4, que es un juego que llega a apreciar bastante a esta generación, entonces se los recomiendo a I AM Street Fighter que lo chequen en YouTube. Uh -huh. ¿Y tú, Rafa, qué recomiendas? Bueno, pues yo les quiero recomendar un canal de YouTube. Bueno, no, no es un canal realmente. El canal es OMI, oh, creo. Pero es un, el, es, es un show que es Man at Arms. Este eh, show, de hecho, lo, lo llegué a conocer yo por uno de los posts que hay en el foro. Eh, este es un es un herrero profesional mm. que ya lleva 30 años en el negocio de hacer armas para producciones grandes como Piratas del Cariba y demás. Del Cariba. Del, Cariba. del, Cariba. del, Cariba. del Caribe. Caribe. Y, este... <laughs> <laughs> y pues digamos que toma sugerencias de, de los fans para hacer armas eh, pues de juegos. De o... juegos y demás. O sea, Creo que del... también tiene la espada de He-Man, ¿no? Tienen la espada de He-Man, tiene la Master Sword, tiene la Buster Sword, que ese me, divertió, me divirtió mucho porque pues, la Buster Sword es, es un arma ridonculus. sí, sí, sí no, no la puedo cargar. Sí, no, no, es lo que dice. Yo nada más la saqué del taller y ya no, y ya no puedo usar mi espada el día, día de hoy. Pero está muy, está padre ver eh, todo el proceso que sigue. Muy bien. Entonces, pues ahí se los dejo. Perfecto, pues nada bueno, bueno, más nada más me queda recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar en facebook.com, diagonal 3 gordosb También tenemos Twitter, nuestra cuenta es Twitch la cuenta de Rafael Chobi, el Rafa, la de Chobi Adrián, la mía es Chovy S, la de Chobi Gris y la de Sam, es idéntica Sam. Eh, también recuerden que pueden escuchar y ver este podcast en nuestras páginas salidas que es hitoken.net y triplepunch.com eh, También eh, les recordamos que pueden suscribirse en iTunes. Eh, en este podcast nada más es la versión de audio, obviamente. Eh, pero. Eh, el, pod, el podcast se baja automáticamente cada vez que hay un episodio nuevo. Ahí en iTunes la suscripción es completamente gratuita. No necesitan pagar absolutamente nada. Solamente pueden descargar iTunes de forma gratuita también. Y suscribirse a través del iTunes Store. Siempre apreciamos ahí cuando nos pueden echar un rating o una evaluación. Ya que eso nos ayuda a estar en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México. Que gracias a ustedes siempre estamos ahí por ahí chingando la burra. Entonces, gracias. Eh, ya alguien me confirmó en Twitter. No me acuerdo quién fue, pero. Creo que fue Gela Olliet el que me dijo en, este, en, en, en Twitter, que sí estamos en Zoom aparentemente... ¡Au! entonces si estamos ahí búsquenos supongo que aparecemos como tres gordos bastardos eh, yo no he buscado no sé oh, o el podcast se accede. de los tres gordos bastardos no sé cómo se accede a su, al Zoom Marketplace somos so re pendejos eh, sí no, no, no me gustó esa madre del Zoom pero este <laughs> si ustedes lo usan uh -huh. búsquenos igual y nos encuentran y supongo que funciona igual que iTunes el que bajan el podcast este, automáticamente cada vez que hay un episodio ¿Cómo? debe disponible? ser un RSS feed nos sí. podrán ahí dar una calificación también sí <risa> sí ahorita sí. ¡Sí! arriba eh, pero bueno eh, muchas gracias por habernos escuchado por estar Aquí aguantando nuestras pendejadas. Y bueno, ya, algún pensamiento final, Goros? It's done. Son It's las once de la noche. Bien, Vamos. vámonos.